¿Vale? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se me oye bajo. Pues a ver si te puedo... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te tengo directamente en Discord. Entonces, lo que puedo hacer es cargarme completamente el hilo musical de fondo. Porque ya estamos aquí los dos, ya no nos hace falta música de fondo. Y Monty está con la ropa mítica. Monty está totalmente clásico. Me falta la corbata. Se lo estaba comentando a Donny, que no lo sabe. Pero yo tengo... Este es mi estilo clásico. Este es mi estilo outfit totalmente clásico. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás, Don? Yo, la verdad, muy bien. Recién puse el ordenador, lo encendí y venga, ya, para directo, para adentro y muy bien. Sacando un poco a Ronnie, algunos de los tuyos ya saben ya quién es, mi perrete. Y contemplando un poquito el sol antes de volver aquí, al hoyito. Muy bien. ¿Escucháis ya a Don Clash? Por favor, confirmadme. ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. Debería escuchársete. Un poquito bajo, a lo mejor. Espera, te voy a intentar subir. Bajito. Prueba ahora. Clic derecho. Hola, hola. Buenas. Esta es una prueba. Esta es una prueba. Esta es una prueba. Se lo oye, pero un poquito bajo. Mejor. Bien. Ajá. Vale. Pues nada, esto es un experimento. Si explota en cualquier momento, ha explotado y yo me lavo las manos. Ya sé que soy el director de esta mierda y que normalmente las culpas recaerían sobre mí, pero fuck life, ¿vale? O sea, no me importa lo más mínimo. Si va mal, pues va mal, y si va bien, pues estupendo. Entonces, bienvenidos todos a Solos ante el peligro, que es este intento de este experimento de podcast que he montado así, de forma casi improvisada, porque lo decidimos cuando esto, el martes, el miércoles, ayer... Sí. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Da igual. Se habló de colaborar y tal, pero realmente toda la movida de hablarlo y todo casi que fue hace un par de días, pero ayer fue cuando ya realmente... Ayer fue cuando cuajó la idea del todo. Cuando cuajó, sí. Yo lo he estado preparando con tiempo porque digo, ya esto ya da igual. O sea, yo cuando tomo una decisión así... Cojo carrerilla, tiro para adelante y si sale mal, pues... Exacto, ya estabas ya preparándolo todo. Yo, en cambio, estaba siendo Don Clash. Bien, ya está. Sencillo. Bueno, pues traemos un temita. Traemos un temita al cual nos vamos a ceñir porque resulta que Don Clash y yo compartimos unas inquietudes, comunes, unos gustos, unos gustitos. Y es que los dos somos muy amigos del retro. Los dos somos amigotes de los videojuegos antiguos. Y resulta que hablando acerca de lo que podíamos comentar, si podemos hablar de cosas como... Nada, cosas sencillas y atemporales, como la cotización de la rupia indochina. Descubrimos que uno de nuestros juegos favoritos, de ambos, es... Secret of Evermore, que mis seguidores conoceréis porque hemos empezado una run hace 2 días. Secret of Evermore es un juego que nos flipa a los dos. Ha sido central en nuestra formación como jugadores en nuestra infancia. Y por aquí hay alguien preguntando que si el podcast es real, a la verga. La gente a día de hoy se cree que yo hablo de broma. Así, no, no es el podcast, ¿tú te crees que así... es el podcast, ha dicho con T. ¿Tú te crees que yo así puedo ir a algún lado? Me toman por el pito el sereno. Bueno, pues vamos a hablar de Secret of Evermore. Y una pregunta. ¿Tú cómo llegaste a este juego? Yo, pues la verdad es que te voy a ser sincero, yo este juego lo tiene mi primo, que ahora mismo pues tendrá 40 y algo años. Yo era pequeñísimo. Yo me crié con mi hermano mayor, que tenía una NES. Bendito hermano mayor, que le gustaban los videojuegos. Una NES con su Castlevania. Y luego pasé a la mítico. Super Nintendo. Sí, mítico. Y el Terminator 2. Menos de esos mítico, juegos que tú dices... Sí, de estos que dices tú, qué nostalgia tal. Y bueno, hay alguna persona en YouTube que le dedica una review que lo pones por los suelos porque sí, el juego es... tiene una calidad, pero uno lo recuerda con cariño. Pues resulta que luego se pasó a la Super Nintendo y teníamos el Super Mario All Stars y el Super Mario World. Pero tú sabes que en esa época no teníamos internet, solo disponíamos revistas o de lo que nos, sobre todo, nos decían tal, Juanito o el primito. Bueno, pues yo tenía un primito, bueno, el hermano más mayor de todos. El primo. Pues él tenía, sí, él tenía una NES con el Maniac Mansion. Ahí fue donde descubrí el Maniac Mansion. Y también tenía una Super Nintendo. Descubrir el Maniac Mansion, en la NES. Sí, y yo lo jugué de pequeñito. Me da miedo ese juego. Me da mucho miedo, ¿eh? Sí. Cuando llegaba a la zona de... Cuando me capturaba el científico y me encerraba, yo decía, ay, por Dios, tal. Digo, ¿qué? Y también tenía un cartucho del Secret of Evermore. Que vi esa portada del escarabajo. Mítico. El primer boss fuerte. El primer boss tocho. Del primer boss. Y yo venía de una época en la que... tú sabes que la NES, transición NES, Super Nintendo, uno todavía estaba acostumbrado a pantallitas, a 5 pantallas y ya se acabó. Yo pensaba que cuando llegabas a ese jefe era el final. Era el final del juego. ¿Qué vas a pensar, no? Estaba el bicho ahí en la pantalla del cartucho, en la portada del juego. Era básicamente la promoción dura. Recuerdo que en el anuncio ese super cutre, no sé si te acuerdas del anuncio. Si no, ¿me lo pasaste tú el anuncio? ¿Puede ser? Te lo pasé. Yo nunca lo vi en persona. Porque, no, yo tampoco. Bueno, aquí... Eso es un anuncio que estaba hecho para el público estadounidense. Pero en el anuncio, no te creas que te ponían otros bichos. Te ponían el escarabajo, que era el primer boss. Sí. Entonces, claro, tú pensabas que el juego iba a de pegarte con ese escarabajo. Porque con 5 añitos que tenías que tener, yo unos poquitos más, tu imaginación daba para poco. Lo que te daban era con lo que tú lucubrabas el resto del juego. Y la verdad es que... lo mejor, perdona, Lo mejor es que el juego es... Bueno, no es fácil, pero está la parte de los Triceratops que yo de pequeño me cargaban, pero por suerte es un trámite, como un... No un tutorial, pero es rollo... Me recuerda un poco al Demon's Souls cuando te viene ese bicharraco de inicio, que si quieres te lo cargas. Pero bueno, no pasa nada, sigue la historia. Pues lo mismo con esos Triceratops que creo que eran... los arbustos. Sí, o Velociraptores... Oh, madre mía, pues que seguía la historia, luego era un poquito más sencillo, pero cuando llegas al escarabajo, yo me acuerdo que no duré nada. Yo digo, pero por Dios, qué infernal es esta dificultad de juego. Me acuerdo, ahora rejugándolo en mi canal, es como va toda la primera, porque es como tas. Pero claro, yo ya me sé el juego, o por lo menos gran parte, recuerdo mucho cómo es... Como son la mayoría de las batallas con los bosses. Entonces yo sé perfectamente cuáles son las mecánicas para cargarte al bicho y cómo tienes que esquivarlo y cómo tienes que estar gestionando tu vida para que un mal golpe no te reviente el try. Pero yo de pequeñito, con 9 años... hostias, yo lo pasaba realmente mal. Era llegar, empezar a meterme de palos con todos. Estaban los gusanos que te llamaban la atención. No, de pequeño no sabes realmente si te gestionas contra los gusanos, contra el escarabajo, si pegar a las pinzas. Luego ya vas descubriendo que no, que tiene que abrir las costillas, tienes que pararte con el corazón entero, no sé qué. Entonces, poquito a poco ya te haces. Pero es verdad que con esa edad, que además somos, o sea, no tenemos realmente una psicomotricidad de gamer de verdad en las manos. Para nada. O sea, nada. Absoluto. En absoluto. Entonces, la experiencia era como... Este juego es una puta barbaridad. Pero, claro, yo venía de jugar cosas como el Super Mario World, el Super Mario Bros. Del All Stars, que pues eran enemigos mucho más sota, caballo y rey. Todos los enemigos del Super Mario Bros. 3, por ejemplo, eran meterte en el barco... Meterte por una tubería, meterte con el malo, saltarle 3 veces encima. Y luego el malo tenía cada uno sus mecánicas, uno rebotaba, el otro disparaba a rayos, lo que fuera, pero era saltar 3 veces encima, punto. Y sin embargo, nos metemos aquí de repente y te encuentras con que cada boss tiene una mecánica muy específica y tienes que cargarlos de un modo concreto y tienes que aprender cómo van a telegrafiar sus ataques. Eso es un mundo nuevo para un crío. Sí. Perfectamente, o sea, estoy súper de acuerdo. Antes, o sea, todos los juegos previamente yo era súper directo, menos el Maniac Mansion, pero claro, esa era la época de aventura gráfica y yo ya como decía, bueno, esto es de pequeño, mi mente de pequeño decía, bueno, juego para pensar difícil, eso, ¿sabes? Déjalo. Pero luego con este, que era colorido, era parecía infantil, en verdad escondía un juego retante. ¡Qué hijos de puta! Sí. Sí. Muy hay una cosa que me da mucha pena. Muy bonito. Hay una cosa que me da muchísima pena a mí de este juego. Y para eso tenemos que hablar un poquito del origen de este juego. Y es que este juego, yo lo he mencionado varias veces en mis directos mientras lo emito, creo que te lo he comentado a ti, mientras preparábamos todo esto. Este juego es el único juego que hizo Squaresoft America. Es el único. Squaresoft America era una filial de Squaresoft, de la empresa japonesa de Squaresoft, que todos quisimos y adoramos en los 90 y parte de los 2000, que tenía esa filial en Estados Unidos, que era una distribuidora exclusivamente. Era un equipo de distribución para sacar en Estados Unidos los Final Fantasies, porque no sé si en aquel momento estaban haciendo otra cosa, aparte de Sword of Mana y Secret of Mana, que en el fondo son una especie de spin-off raro de Final Fantasy también. Entonces, sí, al final, Squaresoft America estaba para asegurarse de la comercialización de los productos de Squaresoft en territorio europeo y estadounidense. O sea, era una brutal. Chrono Trigger me dicen por aquí también, es verdad, Chrono Trigger. No os olvidéis de Chrono Trigger. Sí. Grande. Y Chrono Trigger. Muy grande, grandísimo. Y resulta que en algún momento deciden convertir una parte del equipo de distribución en convertirlo, o bueno, o forjar un equipo de distribución, forjar un equipo de desarrollo dentro de esa empresa y decirles, vais a hacer un juego que ha triunfado mucho por allí, que es el Secret of Mana, pero en lugar de hacer el Secret of Mana vais a hacer algo parecido con el rollo, la vibra del Secret of Mana y con influencia occidental. Occidental está más a un poder, sí. Y ya está. Y... O sea, y Japón a partir de ahí dijo... O sea, prácticamente lanzó la grana y dijo, ahí os las apañéis. Ya veremos qué sacáis y si os ganáis el pan. Y Squaresoft of America cogió y dijo... Vale, ¿no? Y en su primer juego, tío, y su único juego, lamentablemente, hicieron este juegarraco que cogía el motor del Secret of Mana, lo bufaba, le metía de esteroides a petar y consiguieron esta puta maravilla. Estamos hablando de gente que, bueno, había otros que venían de equipos anteriores de desarrollo, pero también había gente que empezaba a trabajar ahí. Y gente que, si te pones a investigar, dices, una polla, este es el primer trabajo de este tío. Y puedo remarcar el que me dijiste tú, que me dejaste loco cuando lo hiciste, yo no lo sabía. El compositor de la música. Jeremy Soule. Quien no lo sepa, los de Chad, Jeremy Soule es el famoso creador del Dovahkiin de Skyrim. Pues sí, ese señor fue el compositor del Secret of Evermore. Jeremy Soule fue del Oblivion, de los, sí, y de Morrowind y de... Sí, o sea, luego el tío lo ha petado por su cuenta por otros juegos, pero empezó ahí, sí. Y empezó con 19 años. Sí. Con 19 añitos, el tío había enviado maquetas de sus trabajos a Squaresoft en plan de si cuela, cuela. O sea, desesperado el muchacho porque él quería trabajar en hacer música para videojuegos. Y casualmente Squaresoft estaba diciendo, pues estamos buscando un músico que nos haga música para esta mierda y no sabemos qué hacer y no sabemos a quién llamar, así que vente. Y empezó a trabajar y hizo una música para Secret of Evermore que es sublime. Es sublime porque es que no se parece en nada a lo que yo haya escuchado en Super Nintendo, porque el resto eran tonadillas mucho más chiptune, eran muchísimo más arcaicas, muchísimo más del rollo del Super Mario, tal vez con una excepción que es lo que hicieron para Donkey Kong Country, que también tenía una música excelente. Sí. O sea, para los niveles de lo que es la Super Nintendo, teniendo en cuenta los límites de la Super Nintendo, la música del Donkey Kong Country era casi orquestral. Casi. O sea, era muy buena, se notaban perfectamente los distintos instrumentos. No era una tonadilla artificial que tú dijeras, ¿de qué pollas me estás hablando? ¿Me quieres meter este sintetizador y fingir que esto es de puta madre? No, no, o sea... Y Secret of Evermore estaba al nivel. Y que eso lo hiciera un chaval de 19 años... De hecho, hay una parte en la que creo que se escucha como... No sé si es una guitarra... Que yo decía, ¿cómo se escucha una guitarra en la Super Nintendo? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como decía, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? O sea, se puede escuchar ya en la zona en la que estamos nosotros. Quiero decir, mi gente y yo haciendo la run de Secret of Evermore. Hay un punto que en alguna de las cuevas en la que te encuentras con el típico tío que te dice, ¿quieres dormir aquí en estos dos camastros de mierda que son dos pieles de oso que tengo aquí tiras? Y dices, sí, no, tal, no sé qué. Ya ahí en esas cuevas escuchas como un punteo de guitarra que es casi... O sea, reconoces que es una guitarra, pero el punteo es muy... Es un poquito andaluz, es un poquito también... No diría andaluz... O sea, sí tiene un poco andaluz, pero es, no sé, me recuerda también mucho más al típico... Los típicos acordes de lira que te ponen también para cosas de fondo de la antigua Grecia y mierdas. Es como... Es una cosa ahí como a medio camino, que te explota la puta cabeza, porque es como, jamás se me habría ocurrido en un juego de este cariz meter un punto de guitarra y estar escuchando este punteo en una Super Nintendo, tío. Que yo estoy acostumbrado al bip bip de cualquier cosa que me pongas aquí. Y era alucinante. Brutalidad, brutalidad. Y por lo menos este juego para mí un poco infravalorado a la hora de elegir RPGs de Super Nintendo, porque se recuerda más a los Final Fantasy VI, Chrono Trigger, pero hay que tener en cuenta también por lo menos la época en Europa, sobre todo los que llegaron a los 90, y lo que estaba de moda eran los Action RPG. Los RPGs ni... si acaso recuerdo el Lufia, el 2, de Super Nintendo, pero en general lo que estaba de moda y lo que por eso no los llevaban aquí, los Final Fantasy en Europa, porque creo que tenían esa idea de que... No, creo que no llegó, el 7 fue el primero que llegó. No, espérate, a ver. ¿Sí? A Europa no lo sé. A Europa no lo sé. Sé que a Occidente llegó Final Fantasy, llegó Final Fantasy IV, renombrado como Final Fantasy II. Y llegó Final Fantasy VI, renombrado como Final Fantasy III. Se saltaron un montón de entradas ahí porque por los loles. Pero yo recuerdo que en aquella época lo petó muy fuerte Zelda, con A Link to the Past. Lo petaron. Y aparte de Zelda, pues empezamos a tener otros muchos juegos que salieron, contemporáneos incluso de Secret of Evermore. Y entre ellos, uno, además... principal responsable, iba a decir culpable, pero no es culpable, porque ese juego no tiene la culpa, pero el principal responsable de que nosotros hayamos recibido Secret of Evermore con aguas templadas, en plan de esto es un juego de segunda, es otro juego de Squaresoft, que es Secret of Mana, en el cual obviamente, como hemos dicho, la propia Squaresoft dijo, vais a hacer un juego que lo pete por allí, que se base en esto, y los de Squaresoft América dijeron, pues a partir de aquí. Claro, hubo una pequeña desgracia, y es que Secret of Mana lo petó mucho aquí. Y a la gente le gustaba mucho Secret of Mana, y con razón, era un juego muy colorido, muy alegre, muy felizón. Y cuando empezaron a desarrollar Secret of Evermore, se empezó a saber de Secret of Evermore, en aquella época en la que no había internet, pero te podías enterar porque había revistas que tenían gente por Japón, que les daba chivatazos, decían, a ver, ojo, se está desarrollando la secuela de Secret of Mana. El Seiken Densetsu 3, hoy conocido como Trials of Mana, y era como, hostia puta, secuela del Secret of Mana, tal, no sé qué. Y de repente nos sueltan Secret of Evermore, y hubo mucha gente que dijo, ¿esto qué pollas es? ¿Qué es esto que me está puto vendiendo? Entonces, de hecho, tenemos el rumor por aquí de que Secret of Evermore fue como el premio de consolación que recibimos en Occidente, porque Japón nunca se dignó a exportarnos el Seiken Densetsu 3 en su momento. Y esto no es del todo cierto. No es cierto y al mismo tiempo sí, porque el plan no era ese. El plan, obviamente, yo creo que para Seiken Densetsu 3 era originalmente publicarlo en Japón y a correr, igual que pasaba con muchos juegos de Final Fantasy. Y sin embargo, había órdenes de Squaresoft hacia Squaresoft America, decir, no, no, lo vuestro va a ser una publicación a nivel mundial. Es decir, va a salir en Europa, va a salir en Estados Unidos y también lo tienes que sacar en Japón. Pero en Japón se canceló. Entonces, como Secret of Evermore no salió en Japón y sin embargo en el resto del mundo no salió Seiken Densetsu 3, cuando la gente se enteró de que Seiken Densetsu 3 en Europa y en Estados Unidos no iba a salir y sin embargo íbamos a recibir Secret of Evermore, fue como, ¿nos estáis dando esta mierda de segunda categoría cuando nosotros lo que queríamos era la secuela de Secret of Mana? Y fue muy incomprendido Secret of Evermore por eso. Era un juego que además cogía el Secret of, cogía la misma tipografía, cogía el mismo motor de juego, plantaba las mismas mecánicas en un mundo nuevo y entonces era como, pero entonces esto es un juego de la saga Mana, no es un juego de la saga Mana, es un spin-off, no es un spin-off, ¿qué nos estáis colando? Y resulta que nada, no tiene nada que ver, simplemente coge Secret of, coge el motor del Secret of Mana y te suelta una historia completamente nueva, muy válida, es un juego brutal, pero claro, como generó esa confusión y como se dio al final que no salió en Japón, fue como, nos habéis soltado un sucedáneo aquí de vuestro propio producto, en plan de, conformaos con esto, occidentales. Y hubo mucha rabia hacia Secret of Evermore precisamente por eso, es una puta pena, porque no era esa la intención. Entonces al final, aunque no fuera la intención, efectivamente, Secret of Evermore terminó siendo el juego que recibimos en lugar de Seiken Densetsu 3 y se ganó esa mala fama en plan de, bah, esto no es lo que nosotros queríamos, esto es un producto de segunda, pero es mentira, no es para nada de segunda, es un puto juegazo. Sí, 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 se suele tener ese estigma por eso de infravalorado, por tener esta cosa de que por culpa de Secret of Evermore pues no llegó Seiken of Densetsu 3, Trials of Mana, no llegó aquí. Pero es que para mí, yo lo jugué en la época en la que salió, la verdad es que uno se guiaba por revista o directamente iba a la tienda y decir, ¿qué juego hay? Y veías tú eso, y más siendo un crío, te guiabas por las revistas. También hay que tener en cuenta la visión, como tú decías, Monty, la occidental, la japonesa, de esto de esto no va a vender en Occidente porque es muy japonés, vamos a traer esto, y se dice que se hizo a prisas ese juego. Pues yo me quedo flipando porque menuda prisa, o sea, si lo hubieran tenido más tiempo entonces hubieran hecho una obra maestra. No lo sé, porque es muy buen juego. Yo tengo la sensación de que Secret of Evermore no puede dar para más. Yo creo que, o sea, antes teníamos un problema, ahora ya no lo tenemos, pero antes sí, es que tú estabas limitado por la capacidad del cartucho. Y he estado mirando un par de vídeos acerca de Secret of Evermore, más desde el aspecto técnico, más que de lo bonito que es el juego. Y había uno que mencionaba que empezaron haciendo Secret of Evermore en un cartucho de una capacidad, creo que era de 8 megabytes o algo así. Tuvieron que saltar a uno de 16 porque decían, no nos cabe el juego tal y como lo tenemos pensado, no nos cabe el juego en uno de 8. Tuvieron que saltar a uno de 16 y en el cartucho de 16 se estaban poniendo nerviosos porque decían, no nos cabe en el de 16 y para saltar a uno de 24 tenemos que pedir permiso porque es caro de cojones y no sabemos si nos van a decir y os a la puta mierda. Entonces tuvieron que pedir permiso y efectivamente se metieron y les dijeron, venga va, podéis hacer el juego para un cartucho de 24. Y yo lo pienso, ahora que lo estoy rejugando, digo, hay un montón de cosas que yo digo, necesita más tiempo, necesita otro mapa en medio, necesita otra misión entre medias de esto que me piden y lo siguiente que voy a hacer, porque necesito ciertas skills y para llegar a esas skills tengo que farmear en medio. Y fue como, joder, sí, sí. ¿Cómo se les ha podido pasar? Y lo pienso luego, digo, no se les ha pasado, no podían. No podían, el cartucho ya no les daba para más. O tenían miedo de pasarse y que les dijeran, no vamos a dejar poner un cartucho de 32 porque eso ya es... O sea, yo creo que el cartucho de 32 megas ya era lo que utilizaron para Donkey Kong Country, que fue como, y para. Entonces, puedo estar equivocando, a lo mejor la estoy cagando en directo que te cagas, pero... ya era como el siguiente escalón, ya era como, ojo, cuidado, no podemos pasarnos. Entonces estaban limitadísimos. Secret of Evermore no daba para más. Aprovecharon el cartucho al máximo que pudieron y hicieron un trabajo brutal con lo que tenían, porque además que el juego es enorme en cuanto a gráficos, en cuanto a música, en cuanto a jugabilidad y las limitaciones que tiene. Quiero pensar que son más porque obviamente el juego ya, o sea, si crecía un poco más, ya temían que desde la distribuidora dijeran que no podemos sacar esto, que nos va a salir por un ojo de la cara, la mierda, y no sabemos si lo vamos a vender. Entonces... Además hay que tener en cuenta el contexto, perdona Monty, porque salió en el 95 en Estados Unidos, en el 96 en Europa, y en esa fecha ya estaba llegando PlayStation. Sí. Bueno, ya llegó. Y Nintendo 64, ya no solo pensando en Europa, sino que ya llegaba para primero para Japón, sí, sí, y luego Estados Unidos. Super Nintendo estaba muriendo, o sea, ya estaba dando sus, sí, últimos coletazos. Y muy fuertes, muy bien, sí, dados, pero estaba... O sea, ya... ¿Cómo fuerte quieres apostar por un sistema que se va a morir? Y encima, ¿no?, que es la transición... No es, aunque fue muy grande la PlayStation a PlayStation 2 o PlayStation 2 a PlayStation, sí, 3, pero la época de 2D a 3 dimensiones... Es que... La transición a la quinta generación, obviamente, por fuerza, por una cuestión de técnica pura y dura. Es que era decir, es que hasta ahora habéis estado jugando en un pedazo de papel y, sí, ahora de repente tenéis puta arcilla para jugar. Entonces ya es lo que vendía, y múltiples compañías se metieron ahí por medio con un montón de consolas ahí, con éxito, con fracaso, muchísimos experimentos, muchas compañías, Philips, por ejemplo, bueno, Atari intentó su última bala, que es la Jaguar, ¿no? Era la Jaguar, ¿no? Sí, una de ellas. Vendía como... Sí, vendía como 64 bits. La Jaguar. Pero era 32 más 32. Fue una especie de marketing... Yo, si te pasa algo, Monty, si te dicen algo, yo soy quien lo dice. Porque aparte me lo queda claro, ¿no? A todos los que estáis viendo el podcast. Sí, 32 bits más 32 bits, pero ellos en sus anuncios lo vendían como 64 bits. O sea, que hay que ponerse en esa época que ya estaba ya en los 90 el hecho de que va a venir el 3D, va a venir modelado 3D y esto es lo que va a vender, y todo el mundo ya... De hecho, cuando salió la PlayStation o la Nintendo 64, sobre todo la PlayStation, muchos, o la Sega Saturn, que se especializaba más en 2D, muchos juegos 2D de la PlayStation, que ahora los tenemos todos con mucha nostalgia, como el Symphony of the Night, el Castlevania, pues no vendieron nada o al olvido porque no era 3D, no era la moda. Pues yeah, imaginaros en el contexto Secret of Evermore cuando salieron en el 96 en Europa, 95, sí, finales, igual que los Donkey Kong Country, perdón. Pues sobre todo el tercero, creo que también salió por el 95, por ahí. Pues... aprovechaba el máximo del cartucho, literalmente. Sí, o sea, era brutal. Era totalmente brutal. Y... ¿Por dónde iba a ir yo ahora, joder? O sea, me he quedado pensando lo que has dicho. Y me he quedado loco. Pues, a ver, es verdad que aprovechaba el máximo del cartucho. Esto es lo que te iba a decir, que era una apuesta muy jodida. Era una apuesta muy, muy, muy jodida para ir terminando una generación. Porque es que era eso, es lo que tú dices. Y entre todas esas, además, podemos hablar en otras ocasiones, si nos apetece, de un juego hermano del Secret of Evermore, aunque era hecho por los japoneses, que también nos ha impactado a mí, que se vio afectado por ese mismo tipo de coyuntura, que es Final Fantasy VII. Final Fantasy VII tiene un culebrón detrás, que da para Juego de Tronos. Porque estamos todos viéndolo en su forma de PlayStation y para PC, que salió regular para PC, pero lo que no nos damos cuenta es que todo ese batiburrillo de gráficos, de que las batallas son grandecitos, en el mapa son chivis, hay cinemáticas en las que son grandecitos y otras en las que no, que no nos estamos dando cuenta de que eso fue fruto precisamente de eso. Final Fantasy VII empezó en la Super Nintendo, el proyecto. A medio camino de estar desarrollándose en Super Nintendo, dijeron, vamos a llevárnoslo a Nintendo 64 porque no estamos seguros de que esta apuesta nos vaya a salir bien a Super Nintendo, que esto está muriendo. Y aparte de eso también fue el decir, estamos desarrollando al mismo tiempo que estamos desarrollando Final Fantasy VII, también tenemos un equipo de desarrollo en Chrono Trigger. Y fue como, ¿a qué le queremos dar prioridad? Solo uno de los juegos, porque si no nos vamos a comer una mierda lanzando los dos. Muchísimas gracias por esos cheers, Frankie007MLG1. Muchísimas gracias, de verdad, que hay que quereros de verdad. MLG no, miligramos. Dile, señor miligramos. 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 Frankie 007 miligramos. Acepto esa corrección. Muchas gracias. Pues ese tipo de mierda, imagínate, Squaresoft Japón, ¿cómo estaría cuando ellos mismos están haciendo malabares para decirle a Squaresoft de América ya se estáis pasando, que el cartucho se acaba, que no vamos a decir que no vamos a dejar que sigáis dando pasos de gigante aquí, porque luego esto va a ser una apuesta que te cagas? Y además es que la apuesta fue por todo lo gordo, porque tú tenías los juegos de la Super Nintendo que te los vendían en las cajitas rectangulares, estas de cartón, que no valían para nada. Y Secret of Evermore lo vendían, por lo menos aquí en Europa, lo vendían en el cajón especial que te venía con la guía ya editada. La guía. Que era una guía brutal. O sea, para la época eso... Eso estaba a la altura... para la altura de la época. Innecesaria, para lo que es el juego. Muy necesaria. Uf, ya, porque es que era... Ahora... Estamos hablando de una guía que estaba perfectamente teniendo en cuenta, salvando las distancias del tiempo, pero estaba a la altura de las guías estas que hacía la editorial Piggyback de Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, que eran tochacos así de gordos, que te venían con todos los secretos, con dónde conseguir todas las magias, cómo hacerte todo el juego perfecto, con los secretos, los guiños, las historias. Y te venía ya en plan de, a ver, si el juego se te hace duro, por si acaso se te hace duro, que se te hará duro, dejamos esto aquí. Y créeme que por tener la guía ya aquí, no vas a disfrutarlo menos. Y era verdad, era verdad. O sea, pero tú imagínate el coste de eso, porque cualquier otro juego hubiera sido caja. A positivar y que se coman los mocos, y si tienen problemas que escriban a las revistas de Nintendo, escriban a Nintendo Acción su cartita y digan, como hacemos ante las cosas, escritas por cartas, poniendo un dibujito además para Nintendo Acción de me ha atascado en la época antigua y cómo se mata al boss de la época antigua, por favor, gracias de antebrazo. Y con suerte de que te respondiesen, porque, y además es que tenías que estar comprándote la Nintendo Acción meses encima para ver si como, a ver si algún mes de estos me responden antes de que me jubile o yo qué sé. Y no, te pusieron la guía en plan de, no, toma tu guía, no lo pases mal, no sufras, no, que no te dé un infarto, no te desarrolles ansiedad, aquí tienes tu guía. Un detallazo. Y yo creo que si pusieron la guía es porque creo, supongo, que probaron el juego y dijeron, vamos a poner esto, porque fue muy de buen detalle, ¿eh? Amaría el juego el que tuvo la decisión. El juego no es fácil, ¿eh? No, el juego para aquella época no es fácil. Y no es fácil en plan de, lo habéis desequilibrado una barbaridad y no sabéis lo que estáis haciendo. No, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. O sea, si lo cojonudo ahí es que, aun siendo el primer y único juego de Squaresoft America, estaba perfectamente equilibrado en la mayoría de las cosas. O sea, hasta el punto de que efectivamente un chaval con sus 10, 11, 12 años podía pasarse el juego pasándolo mal, pero podía pasárselo. Y no había ningún problema. No, o sea, perfecto, sin ningún tipo de problema. Y la guía era un apoyo magnífico para decir, a ver, va a haber puntos en los que a lo mejor te vas a tirar semanas tratando de encontrar la solución, que está ahí, pero lamentablemente, por cómo se construían entonces los puzzles, porque Secret of Evermore no era el único juego que caía ahí, y ya lo veremos en mi canal cuando lleguemos, no quiero hacer spoilers, pero había puntos donde había puzzles que eran prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y macho, podría ser desesperante, pero desesperante al nivel de aventura gráfica de los 90 de LucasArts, de decir, sé que puedo hacer algo, sé que tengo que hacer algo, no sé el qué, por favor, arroba policía, críptico, me están robando el tiempo. Críptico a más no poder, muy críptico. Sí, de estar incluso con la guía, de estarte media hora incluso, pero depende de que... Sí. De dos puzzles en concreto, de los que yo me recuerdo, que yo los recuerdo y son como los flashbacks de Vietnam. De y probablemente será eso, estará a ese nivel. O sea, ya lo veré en su canal, lo veréis cuando llegue. Cuando llegue, llegaremos, que además vamos rápido. O sea, he jugado un par de días Y ya tengo media fase de la prehistoria hecha. Y digo prehistoria porque, a ver, el juego te vende un poco el tema prehistoria y tal, pero el juego no va exactamente... O sea, esto no es ningún spoiler. O sea, esto ya es conocido. O sea, el juego va de un viaje por una serie de etapas y estamos en la... a medio camino de la primera, o sea que vamos a ver enseguida uno de esos puzzles que tú dices, que se sitúa en la siguiente, casi seguro, estoy casi seguro que te refieres, por lo menos a uno de esos dos puzzles de los que hablas, te refieres a uno de los que está en la etapa clásica. Que es durito, es durito. ¿La clásica te refieres a la de medieval? Perdón. No te preocupes, o sea, no, si da igual, o sea, si vamos a hablar de ello, sin spoilers, ¿vale? Pero vamos a hablar de ello. Vale, yo hablo exactamente de dos puzzles, sí. Bueno, así pensando, los más difíciles para mí son los medievales, los dos que hay allí, que son las del bosque y la de los acueductos, que esa para mí es un infierno, para mí por lo menos. No, la de los acueductos tiene su mierda. Y la de la clásica griega supongo que te refieres a la de las pirámides. No, esa no se me hace particularmente complicada. Es verdad que tienen ahí un par de mazmorras que son duras, pero no, yo hablo más de un puzzle, el puzzle del tocomocho, el puzzle del intercambio de bienes y servicios. Sí, yo me acuerdo de ese. Ese es muy duro. Ese es muy duro. Sí. Es muy duro. Porque además es que no lo puedo solucionar, hostias. Es decir, no, tienes que apuntar lo que tienes que hacer y tienes que hacer un seguimiento y no lo vas a hacer de cabeza. ¿Pensabas hacerlo de cabeza? ¿Pensabas hacerlo de cabeza? Estás jodido. Y sí, o sea, no me acordaba ya. Gracias, Monty. De nada, hombre, de nada. Yo para servir. Un recuerdo perdido. Es verdad, esa parte es jodidísima, gente, de verdad, ¿eh? Tienen de guía. Muchas veces van a decir, necesito una guía para este juego. De verdad, ¿eh? para estas partes, pues, porque también tú, o sea, yo por lo menos pienso, digo, ¿qué se les ocurrió por la mente de esta gente? Maravilla al final porque tienes que estrujarte, pero llegaba a ser al punto de aventura gráfica de esta que aquí o ya no sé dónde llegar, me he perdido. Voy a dejar el juego porque es que ya no sé qué hacer, literalmente. Porque además es un mapa grande para la época. O sea, tened en cuenta que además muy grande. Secret of Evermore utiliza estos graficazos que hacen la mezcla de 3D con gráficos con pixel art hecho a mano, que lo mezcla sublimemente. Y las puertas no son como en Final Fantasy, que tienes un monigote así y la puerta es así. No. Y la pantalla es así. Entonces tú ves una puertecita, tú pasas por la puertecita tiene tu tamaño, está pensada para tu personaje. En Secret of Evermore tú tienes el personaje así y tienes un portón así. Con todo lujo de detalles. Entonces tú a eso añádele todas las habitaciones, el mapa con la plaza del pueblo enorme, con... Es como todo lleno de personajes corriendo de un lado para otro. Sí, es como, a ver, como no voy a tal, pero como un End of Scrolls en 2D en el sentido de que es un mundo abierto al final porque tú vas donde te da la gana. Más o menos, partes. A lo mejor te va a decir que no, aquí no, te va a decir, ¿no? Pero sí que tienes esa libertad, porque el juego te da esa libertad, no te dice, no, tienes que ir aquí, no te da ningún objetivo, es búsqueda de la vida. Sí, a partir de cierto punto tú tienes libertad para ir donde tú quieras, dentro del mundo del juego. Que tienes que pensar en tu cabeza, pues esto, lo que me había dicho pues vamos a buscar esta zona, así era más o menos. Sí, no, a ver, que además todo el juego lo puedes jugar así en plan súper lineal, en plan hacerte las diferentes etapas y pasártelo. Y quedarte tan tranquilo, quedarte a gusto, como Dios, y decir, ya está. Pero en un momento dado el juego te dice, no, a partir de ahora puedes ir donde te dé la gana. En plan, tu barquito volador en Final Fantasy VI. Y a correr. Y además Final Fantasy VI, porque con un mapa en modo 7, magnífico, con tu nave voladora y cruzando el mapa, que a mí me flipaba eso de pequeño. Yo me podía tirar, no sé cuánto me podía tirar yo de pequeño, con la nave, viajando únicamente por viajar, porque me flipaba ver el mundo en ese modo 7, que al final es una chusta, al final es un mapa puesto así. y extendido, sin ningún tipo de profundidad, pero ya suficiente en la mente de un crío para decir, está todo aquí, joder. Era tremendo. O sea, me parece de verdad un trabajazo brutal. Por cierto, muchas gracias a Sol, que lo acabo de ver, por el rabillo del ojo, por ese hosteo. Como siempre, muchísimas gracias. Y, tío, me parece de verdad tremendo. Gracias, Don Clash, quien quiera que seas. Gracias. Muchísimas gracias por ese hosteo, es maravilloso. Muy tarde, señor Don Clash, pero gracias por el hosteo. Y, tío, hablábamos antes de referencias. Muchísimas gracias, Dante Son of Esparda 24, por ese hosteo igualmente. Todo apoyo, por pequeño que sea, se agradece, de verdad. Estamos hablando antes de referencias. El juego está hecho por un equipo de desarrollo íntegramente estadounidense y los cabrones lo plagaron de referencias. Sí, pero lo plagaron. Tiene muchas. Desde el diseño del personaje protagonista, que es Marty McFly de Regreso al Futuro, literalmente. Sí, y es un cinéfilo. Sí, además es un cinéfilo, se inventa las películas, pero todas las referencias que hace son referencias cutres a películas choscas de serie B. Con citas absurdas que dices tú, épica cero. Pero ok, o sea, porque lo que quieres trasladarme no es la épica, sino que el tío es, que es un grillao, o sea, que no es el típico héroe decir yo defiendo a todos, no, soy un puto friki, al que le gusta el cine de serie B, el cine cutre. Me gusta Sargento Kabuki Man, me flipa Sargento Kabuki Man, me gusta el Vengador Tóxico, deja el Padrino, dame el Vengador Tóxico. Ese es el protagonista. Y está todo el rato diciendo, bueno, como dijeron en la cuarta película de las tortillas asesinas de los cielos rojos, se te ha caído ese huevo. Es como, ¿qué puta mierda me estás trasladando? Bueno, pues lo que te están trasladando es que el personaje le flipa esa mierda y es un flipado y le da igual todo. O sea, era súper gracioso, porque es que iba apuntado a ese público que disfrutaba de ese tipo de películas. Y les permitía ese tono desenfadado y ese humor que a la versión en castellano pues no podían llevarlo. Pero porque hay muchos chistes que en la localización se pierden por completo, es una desgracia. Pero funcionaba. Funcionaba de puta madre, porque al final te trasladaba esa familiaridad y ese sentimiento de este chaval es un chaval muy llanito, es un chaval con el que me puedo identificar hasta cierto punto, porque no es el caballero de brillante armadura que va a poder con todo, en plan Cecil Harvey, o es como, vale, de acuerdo, es muy épica la historia de este caballero, pero este caballero no soy yo realmente, este caballero es un personaje en el que yo tengo que hacer un esfuerzo para meterme, y sin embargo a este personaje... ¿Qué quieres decir? ¿Qué te veo ahí? Nada, en parte con lo que tú dices, sí, de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Tiene una personalidad no tan definida que hace que incluso te identifiques, por lo menos yo me identificaba mucho con el chaval, de que era igual de friki que yo. Yo creo que todos. Yo creo que todos. El chaval estaba pensado para eso. De hecho, el chaval en ningún momento tiene nombre. Tanto el chaval como el perro. Son el chico y el perro. Sí. En la guía eran el chico... el perro. Les puedes poner el nombre que tú quieras. Yo le ponía el nombre de mi perro que yo tenía. Le pones el nombre que tú quieras y es el chico y tu perro. Y ya está. Y a partir de ahí, o sea, era pues un proto Gordon Freeman. ¿Sabes? Ese personaje que nos dicen, este es tu protagonista, pero no habla, no reacciona, sus reacciones son las que tú tengas. Tú eres Gordon Freeman. Y tú rellenas ese contenedor que es el protagonista. Y Secret of Evermore ya era ese tipo de personaje mucho antes de que se pusiera tan de moda el tema del personaje mudo, ¿no? Que en lugar de hacerlo mudo dijeron, va a tener una voz, pero es una voz tan llana, tan de la calle, ¿no? Que es como nos presenta además al personaje. El personaje no nos lo presentan como un chaval super guay que es el mejor del instituto, y ya no te lo presentan como alguien inalcanzable, te lo presentan como un chaval que sale del cine, te lo presentan en la calle y dicen, pues este es. Y es un contraste enorme con... Sí, contraste enorme con los Terranigma, Illusion of Time, que llegaban aquí a Europa por parte de Enix, grande Enix, que antes Enix era la que mandaba más en Europa, que distribuía mucho más antes de Squaresoft. Distribuía mucho más. Pero fíjate que por lo que fuera, Squaresoft también metió en unos pellizcos brutales y estaban las dos compañías ahí picadas entre ellas. Con la diferencia, Squaresoft era desarrolladora y Enix era únicamente distribuidora. Distribuidora. Te los localizaban en castellano. Sí, 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 sí. A ver, claro. O sea, ellos veían un mercado e iban a fuego. O sea, sí. Pero a machete. Y siempre intentando comerse su parte del pastel. Porque, joder, para no quedarse sin mercado, obviamente, como es lógico. Y sí que es verdad que, en parte porque provenía de esta tendencia japonesa a la épica inflada, que llamo yo, que es al final, pues los protagonistas, pues en plan shonen. De repente resulta que todos son hijo del héroe antiguo que cayó luchando para liberar el imperio que finalmente fue derrotado en una victoria pírrica, o es el elegido que vino demasiado de las estrellas porque cada 1000 años aparece alguien que es superpoderoso por encima del resto de los suyos, o resulta que tú eres la quinta reencarnación del... Y sin embargo, te cogen el estudiantes y te dicen, eres un crío, ni siquiera sabemos cómo se te dan las notas, acabas de salir del cine, te has metido un problema de puta madre, sal de él. Era como un contraste. Sonó muy a película brutal. Muy rollo de los Goonies, rollo película de niño que se mete en problemas, niño normal y corriente. Sí, si te fijas es un poco eso. Es ese personaje, precisamente, muy Marty McFly, que te lo presentan y es un chaval que lo primero que te dicen es un chaval al que le flipa la música, pero es un desastre porque juguetea con sus cosas, está juguetando con unos altavoces enormes al principio de la peli, mete ese acorde que revienta medio laboratorio y entonces cuando suenan todos los relojes, le llama al profesor, el doc, y le dice, Marty y tal, no sé qué, oye, por cierto, ¿sabes que los relojes están todos mal? Y es cuando el otro dice, ¡hostia puta! Llego tarde al instituto. Es un pringao. Es un pringao. Es alguien que se dedica a juguetear, que está por uvas y dices tú, joder, yo también estoy por uvas. Porque todos hemos estado en ese momento de decir, estoy completamente por uvas. Y dices, yo con este tío me puedo identificar. El otro personaje me flipará. Me flipará el personaje del Terranigma, me flipará el protagonista de Dragon Quest, me flipará lo que me quiera presentar Squaresoft en Final Fantasy. Pero todo eso se pica inflado al final. Y aquí, sin embargo, lo que me estás dando es un personaje súper masticable, súper sencillote, que va a aceptar la responsabilidad un poco porque sí, porque vamos a admitirlo, la historia de Secret of Evermore no es precisamente profunda. No lo necesita, lo que te quiere contar es un juego en el que lo que va a primar es la acción y las hostias en los mapas y encontrar los guiños y las referencias y pasártelo bien en las mazmorras. Exacto, sí. Pero la trama... No es pretencioso. En absoluto. Y lo reconoce. No es el típico juego que a lo mejor dice... Buah, vas a flipar porque aquí hay una intriga flipante que ni el padrino. Y luego dices tú, pero si me has dicho que lo que ha pasado aquí es que ha llegado el visir, ha destronado al rey y ahora el rey no está fatal. No, en es una trama intriga más de... Sí. ¿Es una buena trama? Sí. ¿O no? Claro, eso ya es jugártela si sale bien o no. En este es más de, estás en problemas, te has metido en este sitio, búscate la vida para salir y escapar. Claro. Más o menos así. Y además un poco desde el principio, yo creo que el juego, no sé si adrede o porque dijeron, venga va, de esto es un poco de lo que va a ir todo. Cuando te metes en la máquina que te traslada al mundo de Evermore y apareces en el laboratorio y aparece el mayordomo del científico y le dices, tengo que volver a mi casa, te dice, sí, por aquí, pasa por esta puerta y tú no lo cuestionas. El protagonista en ningún momento dice, por aquí voy a mi casa, ¿está usted seguro? No, dice, vale, muchas gracias, y pasas y te metes en la boca del lobo con un par de robots asesinos que es como, vamos a ver, que hijo de puta coge y dice, bueno, se nos ha colado aquí un chaval, vamos a llevárnoslo a su casa, vamos a meterle en una habitación llena de robots en el que a lo mejor resulta que hay un bazooka, no lo sé, pero no creo que dé con él. Y hay un bazooka y te cargas a los robots y la lías, pero en ningún momento. Y el personaje tranquilamente dice, pues sí. Igual que cuando llegas a la aldea de la prehistoria y te dicen todos, se nos ha perdido el alquimista y tenemos que recuperarlo, que tú podrías decir, a mí déjame en paz, yo quiero volver a mi puta casa. Sí. Y podría haber ahí un toma y daca, o un vamos a ver, yo hago esto por vosotros, pero luego me tienes que prometer que me decís. No, es como. Yo podría ir. Venga, va, voy. Es como te has convencido tú solo, ¿sabes? De que tienes que ir a por el alquimista. También arriba, sin más. Y el chaval va a por el alquimista. Y igual vuelve y le dice a la otra: pues a lo mejor el volcán. Y es como: no quiero ir a ningún volcán, quiero irme a mi casa. Pues es que la cosa está en el volcán. Y dice: pues a lo mejor me voy al volcán. O sea, ya está. No tiene más profundidad, no hay más vuelta de hoja. Entonces, y el juego lo sabe. Y además se ríe un poco de ello también, ¿no? Te lo presenta desde el principio. Es como: estate atento, que esto es lo que vas a tener. No vas a tener más mierdas. Voy a encender la luz un momentito. Porque veo que oscurece. Veo que oscurece. Y al final... aquí nos quedamos. Golpe de micro que no falte. Y hostia en la mesa. Bueno, pues... ¿Cuántos golpes ha recibido tu micro? Mi micro, ninguno. El antipop, demasiados. El antipop, de hecho, yo creo que ya no... ¿Cuántos has tenido? Voy a tener que darle un revisado, a ver, apretarlo a alguna tuerca, porque está recibiendo demasiados golpes. ¿Cuántos de esos has tenido? ¿Ese es el primero? Este es el primero. Este es el primero, vale. Y este paso el último. Porque a lo mejor no me volverá a vender un antipop en la vida. No te preocupes, yo voy por mi segundo brazo de micrófono. Venga, va, me tranquiliza. Me tranquiliza mucho. Pues estamos hablando de las referencias más allá del protagonista, que es Marty McFly. Sí. O sea, es un trasunto directo de Marty McFly. Y el científico loco, aunque es más en plan Dr. Willy de Mega Man, en el fondo, sí, bebe mucho también del Dr. Emmett Brown. Quiero decir, al final son referencias, lo cojas por donde lo cojas, que son cosas que además están un poquito enhebradas en el imaginario público, ¿sabes? Porque exacto, al final, Marty y Doc Brown son una pareja que en el cine como que se hizo súper original, del chaval que va pegado al científico, que hoy tenemos como muy habitual. O sea, Rick y Morty es eso. Rick y Morty es una referencia directamente cogida de Marty, sí, y Doc. En humor y le va a dar un total punto súper irreverente de todo. Pero en ese momento Marty y Doc eran como más originales. Un friki como yo, además, super seguidor de Doctor Who, podría plantear la posibilidad de que a lo mejor ahí hay un poquito de referencia, pero eso es debate para otro momento. Pero es obvio que Secret of Evermore bebe de ahí, como bebe de muchas cositas que hicieron la propia gente de Squaresoft. Tú me decías el otro día, es verdad, el guiño que hay en el Coliseo. Sí. Cuando miras a la grada, si tienes el momento de mirar a la grada en esa batalla contra el jefe, y ves que entre el público está está la party de Final Fantasy VI mirando, sí, la pelea tranquilamente. Que si no todos, fijas, pero no sí unos cuantos. Bueno, a ver, está, sí, Terra, está Locke, creo recordar, y no sé si estará alguno de los gemelos Fígaro. Mog, está Mog, uno de los Moguris. Sí. Y no me acuerdo los otros, pero sí, esta parte ahí que se ve, pero se ve súper escondido, que te pasas el boss y a lo mejor no te das ni cuenta. No, yo no me di cuenta al principio. A ver, también ten en cuenta, cuando yo jugué Secret of Evermore, yo no había jugado Final Fantasy VI. Yo tampoco. Hasta más adelante. Claro. Muchísimas gracias, Empiricito, por unirte a esta pequeña familia de locos. Has venido justo a tiempo para vernos elucubrar sobre un montón de mierdas. No he encontrado el canal, pues aquí está. Aquí está, lo has encontrado. Date por sentado, date por contento, date por feliz. Has llegado. Pues, obviamente, yo me metí luego en Final Fantasy a través de Final Fantasy VII. Empecito después. Y luego a partir de Final Fantasy VII ya empecé a descubrir el resto. Y ya fue cuando descubrí Final Fantasy VI, que retomando alguna vez Secret of Evermore para jugarlo, dije: hostia puta, hostia puta, hostia puta, que lo tengo ahí. Sí. ¿Sabes qué es esta gente? Claro. Es que es una referencia para, como el juego es americano, es referencia al Final Fantasy VI, 3 en Estados Unidos. que está hecho para que ellos lo reconocieran. En Europa no llegó y eso no se entendía, pero sí. Y también está ese, ¿me lo dijiste tú? ¿Eso no lo sabía? O que, yo creo que te sonaba. Yo creo que habría conversado con él, pero no... Que está ¿no te diste cuenta? Cecilio el Grande. No. Que se presenta como Cecilio el Grande. Pero luego te empieza a decir, ¿te acuerdas cuando me pegué con el malo de Final Fantasy IV? Y ahora estoy viviendo una vida tranquila, he dejado lo de ser paladín, estoy como con mi mujer rosa en las afueras. Y es como... Y yo lo jugué antes, o sea, jugué antes del 4 y yo decía, pero ¿qué me está contando este tío? ¿Sabes? Claro, ¿qué es esta historia que me cuenta usted? Déjame en paz, señor. yo he venido por una espada, déjame tranquilo. Y claro, luego ya cuando juegas Final Fantasy IV y te das cuenta de que el caballero negro este se redime, vuelve como paladín, tiene un rollito este con la arquera, que la muchacha esta que se llama Rose, tal, y es cuando dices, un momento, ¿quién eres tú? Que esta es la historia que me estabas contando, que no me importó una mierda, que ahora de repente me importa. Vale, ahora te estoy pillando. Ahora sí. Es un guiño muy bueno. Claro, es un guiño que estaba pensado para la gente que había jugado esos juegos, obviamente. Y que también en España estaba muy camuflado. Porque además nosotros en España no habíamos recibido esos juegos traducidos al castellano. Así que nos encontrábamos eso. Y era como, soy Cecilio el Grande, ¿no me reconoces? Como, pues no. Otra cosa es que me dijera, soy Cecil Harvey. Y a lo mejor tú coges y dices, Cecil Harvey, pues con eso a lo mejor puedo empezar a buscar en esa época en la que no había internet, pero tenías bibliotecas. Entonces te metías en una biblioteca, empezabas a buscar a lo mejor referencias y a lo mejor si te ponías, si tenías el tiempo para ello, encontrabas una guía perdida en una hemeroteca por ahí de una revista que decía, protagonista de Final Fantasy IV... se llama Cecil Harvey. Entonces como dices, acabáramos. Pero nadie iba a hacer eso, ¿sabes? En aquella época no, tenías que haber jugado Final Fantasy IV o 2, dependiendo de si eras japonés o americano. Y encima del 4 creo que salió en el 92 y este juego salió en el 96 en Europa. Y el 4 salió para Europa por fin en 2004-2005 en la Game Boy Advance. Que bueno, que ya cuando salió pues ya ni me acordaba del Secret of Evermore ni... o para recordarlo. Pues ni idea. A ver, salió en 91. Fíjate. En el 91 salió Final Fantasy IV. En los primeros añitos de la Super Nintendo. Sí, que además se notaba cómo estaba... Que no aprovechaba realmente la capacidad de la Super Nintendo. Porque es lo mismo que pasa con todas las videoconsolas. Que terminan... salen y al principio es como... terra incógnita. O sea, no sabemos qué es lo que puede hacer esta videoconsola. Ya veremos cómo mejor se gestionan los recursos, cómo mejor podemos comprimir los archivos, cómo mejor podemos organizarlos, para al final terminar de sacar el mejor partido posible a las texturas, a los sonidos, a la música. Y claro, veías Final Fantasy IV y era una cosa un poquito mejor que Final Fantasy III, pero todavía los gráficos eran súper planos, los monigotes todavía eran muy de NES. No tenía nada que ver, obviamente. Era un juego del comienzo del ciclo de vida de la Super Nintendo, que obviamente lo comparas con un juego del final del ciclo de vida de la Super Nintendo y te da la sensación de que estás jugando a una videoconsola extraña que estuvo a medio camino entre la NES y la Super Nintendo y no. Así que, joder, sinceramente, a mí son cosas que es que vas creciendo como jugador y vas llenando estas lagunas que tienes en tu formación como jugador. Y cuando lo vuelves a retomar, de repente empiezas a ver todas esas cosas, empiezas a señalar, como en el meme de Leonardo DiCaprio, y das como, hostia puta, tal, no sé qué. Y dices, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Y sales corriendo por el pasillo de tu casa, ¿qué era esto? Y tu familia te toma por subnormal, porque no saben de qué estás hablando. Y vamos, o sea, yo he tenido de esas en plan de, joder, o sea, 9 putos años que no juego a esta mierda y era esto y flipa, o sea, está súper rico el puto juego, súper rico. Y hay malos que tú los miras y dices, joder, son guiños completos a la cultura pop. Tienes un malo en la etapa clásica que es el casco de Darth Vader. y reinterpretado a su manera, pero es el casco de Darth Vader. Sí. Pero ¿cómo se os ha ido la puta flapa de este modo, colegas? El malo final es poco más que el Terminator. Sí, 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 sí. O sea, es... Pero... Esto es lo que pasa cuando a un equipo estadounidense le das manga ancha y le dices, quiero que me hagas un juego al estilo de Secret of Mana. Y los otros cogen y dicen, ¿sobre qué? Buena fumada. Yo qué sé, apáñatelas. Cuando cogen y dicen, pues venga, ¿qué nos hemos visto? Nos hemos visto esto y lo otro. Hostia, pues mira, vamos a hacernos un malo que sea así. Este otro malo es como el Terminator. Cógete el casco de Darth Vader. Ahora las aventuras de Tintín, mira a ver si tienes algo por ahí, que no, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero en plan referencias que tengas por ahí de la cultura y lo plantas. Y a ver qué es lo que sale de ahí. Y así pasa. De hecho, el otro día, dime. De la prehistoria, sí. Yo creo que metieron los dinosaurios y el jefe final. Bueno, esto va a ser un spoiler. ¿Lo puedo soltar? Sí, del final del... ¿Sabes? No, sí, aquí no. A nivel de historia no hay spoiler realmente. O sea, la historia no tiene gran spoiler. Sí, ya. Es por decir que el último jefe de la época prehistoria es un dinosaurio mamadísimo. La verdad que está mamadísimo. Sí. Parece que... Sí, o sea, es un dinosaurio de gimnasio totalmente. Parece el primo de Dwayne Johnson. Rex. Sí, el primo de Dwayne Johnson, ¿eh? Con músculos y todo, definido. Sí. Pues yo creo que como en los 90 se pusieron tan de moda los dinosaurios por Jurassic Park, yo creo que realmente, y aparte yo, encima que yo me encantaban los dinosaurios por esa película, dije, hostia, dinosaurios. Pues yo pienso que ellos dijeron, vamos a meter aquí dinosaurios, que es lo que está petando y que le van a encantar a los chavales. Claro. A los chavales y a la gente que cinéfila y bueno, el gusto occidental. El que no, está... Pero en los 90 tú metías un dinosaurio, el dinosaurio mejoraba, iba a decir, muy bien yo, ya tardaba en cometer una cagada de estas. El dinosaurio mejoraba infinitamente dentro de un videojuego, eso sin lugar a dudas. Pero el videojuego salía muy bien parado en el momento en el que tú metías un dinosaurio. Porque en los 90 era así sencillo. Sí. Mete un dinosaurio y ya lo vas a petar. Exacto. Era así. Y no solo eso, el otro día jugando nos metimos en la primera mazmorra del juego, que es el escarabajo gigante, cuando vas a por el malo final escarabajo, Trax, que se llamaba. Sí. Y esa mazmorra entera es un escarabajo realmente, no es una formación rocosa que se parece a... No, es el exoesqueleto de un escarabajo. Es el exoesqueleto, sí. Que es tan enorme que es una mazmorra en sí. Y tú pasas por dentro... Y es una cosa que comentábamos que los japoneses jamás habrían hecho. Porque si los japoneses se imaginan una mazmorra que está en el interior de un escarabajo, es una mazmorra que alguien ha construido aprovechando el exoesqueleto de un escarabajo. De un escarabajo, pero alguien ha construido. O eso, o hacen alguna cosa mucho más orgánica, mucho más repugnante, mucho más visceral. En cambio, lo hicieron los estadounidenses y dijeron, ¿qué es lo que es orgánico aquí que lo ha petado? Alien. Y todo el diseño de la mazmorra es completamente inspirado en los trabajos de H.R. Giger. Sí, de verdad. Y con su propio, el color, el tono del color es igual. El tono, el feeling. O sea, es una cosa que dices, es que se nota que el juego... No lo había pensado hasta ahora, ¿eh? No lo había pensado hasta ahora, ¿eh? Ahora que me lo dices, o sea, que lo cuenta, y encima que recién me pasé el Alien Isolation, es verdad, es verdad, es verdad. No cae en eso, Dios. ¿Sabe? El juego sigue teniendo mierda que vas descubriendo poco a poco. Es el típico juego que cada vez que lo juegas descubres algo. Porque esa mazmorra es... Cuando entras ahí, por lo menos a mí me da la sensación de angosto, de angustia, de decir... Además que tenía esta mecánica de que no es solo que fuera angosta, sino que además se notaba que era como que había pasado mucho tiempo. Sí. Porque los puentes, a medida que tú pasabas, si pasabas por un camino incorrecto, el puente se rompía, tenías que meterte por el tobogán a volver hacia el punto de partida para volver a buscar el camino correcto. Que yo de pequeño me tiré horas ahí porque era como, Dios mío, pues si no ese es el camino, ¿cuál es? ¿Y por dónde voy? Que luego al final es, joder, pues no era tan difícil, es este camino. ¿Vale? Pero, o sea, no hay posibilidad de quedarte atrapado. En el fondo no hay posibilidad de cagarla. No entres en pánico. Pero tenía esa sensación de que el mapa en cualquier momento se hace pequeño porque te quedas atrapado y tienes que volver a empezar. Que estaba muy bien planteado. Y luego, sin embargo, me di cuenta que cuando te vas a la otra ciénaga, la ciénaga más natural, más ciénaga de, sí, de nenúfares y mierdas, la mecánica es la opuesta. La mecánica es que tú tienes una serie de caminos ocultos que en principio están cerrados, pero cuando matas a X enemigo, se dispara un trigger y se te abre un camino de nenúfares y de repente la mazmorra es más grande. Sí. Que es como, pero esta gente, esta creatividad, ¿qué fumaban? O sea, esto es magnífico. O sea, no es tanto fumada en realidad como un montón de cosas bien planteadas. Muchísimas gracias, Empiricito, por ese host que lo he oído así de fondo. Muchísimas gracias. Todo grande, apoyo que hagáis con el canal es poco. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, tío... Pues... sí. Lo de los nenúfares es muy ingenioso, en verdad. Y por lo menos... A mí me gustaba, en cuanto recordando lo del principio, si quieres, si me dejas permitir, en lo de la transición del pueblo. El pueblo que estás ahí tú tranquilo, bueno, tranquilo no, pero estás ahí solo, estás buscando la salida, te dicen, no, el alquimista, este tal, tienes que recuperar, alquimista, habla con él, tal. Llegas, pasas a la zona del desierto, es arenosa, con su... maldito agujero, bueno, sus agujeros de gusano, sus agujeros, sí, de las arenas son arenas movedizas, pero en forma de un agujerito que tenías que esquivar, que algunos te llevaban a pasajes secretos, por cierto, si sí te caías en alguno de ellos adrede. Verdu, muchísimas gracias por ese hosteo, guapo. Muchísimas gracias, de verdad. Por favor, como me gusta cuando estés activos, o sea, me flipa. Pues yo te iba a decir que ese contraste de arena, amarillo, sí, bien, luego entras a la a la ciénaga esa y ya empiezas a notar ya el ambiente hostil. Sí. El ambiente hostil. La transición con las está larvas, muy bien hecha. Sí, las larvas, tal, y ves la estructura y tú dices, hostia, ¿dónde me voy a meter yo? Sí. Y ahí, mira, el juego está dividido en 4 etapas. Muy marcadas, además, el propio juego te las va enseñando. Y obviamente las 4 etapas están muy bien trabajadas todas. Pero a mí siempre me daba bajón en la última. Me da un poquito de bajón en la última. Porque... La última, yo creo que la menos trabajada, como sí, es la parte final del jefe. Es la parte final y era como, venga, va. Esto ya es sí, el acto final. Tiene que sí ser el desenlace. No nos podemos quedar a extender más historias. No, o sea, es normal también. Pero al mismo tiempo era como, mira que me flipa el setting del último acto. Me flipa. O sea, en cualquier ambientación, ese tipo de setting, a mí es un setting que me encanta. Estéticamente, visualmente, a nivel narrativo. Pero en este juego es como... Me da un poquito de bajón. Porque cambian las mecánicas del juego. Se nota además el cambio en mecánicas del juego de forma brutal. Simplemente por un detalle que no voy a revelar, porque ya lo verán mis seguidores en la run. Esto sí que puede ser un spoiler si lo digo, y no quiero. Pero cambian. Hay una mecánica fundamental del juego que cambia de forma radical. Y luego vienes de esas etapas anteriores, que tienen lo que tú dices, que es que cada mapa es como su propia zona, muy bien definida. Y vas pasando por estas partes, que primero es una jungla, que el mayor de los problemas que tienes es una planta que te mete un golpe, pero luego tienes los esqueletos caracoles y ya eso te empieza a decir que esto ya va hacia una zona un poquito más árida. Y pasas de mapa y te encuentras el mapa entero de las arenas movedizas. Y ya es como la cosa se está torciendo. Y pasas el mapa de las arenas movedizas y te plantas en esta ciénaga mugrienta de fosos de alquitrán, con calaveras muertas que de algún modo serpentean, acabas metiéndote en el escarabajo gigante. Es como que progresivamente la situación se hace más angosta y más hostil, como tú dices. Y sales de ahí y te vas a otra zona que es más selvática, pero no menos peligrosa, donde te encuentras problemas mucho más jodidos que el escarabajo gigante, te encuentras a los hombres lagarto, te encuentras... Y es como... Son un montón de subzonas muy bien planteaditas y luego llegas al siguiente acto y todos son subzonas también muy bien planteaditas con sus propios puzzles que son propios de esa zona, como los templos en la zona antigua que tienen fosos enormes y dices, adiós, no puedo pasar. Pero resulta que sí puedes, lo único es que son puentes invisibles que con tu pan te lo comas, guerrillero, o sea, porque estás puto vendido, a no ser que tengas tu conjuro de alquimia, que te ayuda a revelar. Una magia, ¿no? Sí, 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 la revelar, sí. Entonces tenías este tipo de movidas que era como, esto le da personalidad a esto. Entonces tú tenías en la zona, en la etapa clásica, tenías tu zona de la ciudad, tu zona de las excavaciones, tu zona griega, tu zona egipcia, todo muy bien compartimentadito. Llegabas a la medieval y era, tenías tu bosque oscuro, tenías tu zona de castillo, tenías tu zona de pueblo, que además la zona de pueblo me gustaba mucho porque estaba, o sea, era un pueblo de verdad, o sea, no es la típica aldea que tiene las 4 casuchas de Final Fantasy con una posada y una tienda de pociones, no, no, medieval europeo, un puto pueblo. Muchísimas gracias, Maxilamano y Skeir. Gracias a los dos por esos hosteos maravillosos. Vale, vale, se nos va un momentito Don Clash. Vamos a ver, al ratito vuelvo, voy a sacar a los perros. Ya. Saca a los perros tranquilo, Empiristito, tú tranquilo. Mi perro que... Mi perro que quería salir de la habitación. Se ha cansado, ha dicho, ya está. ¡No puedo más con esta mierda! Ha tirado el hueso y se ha ido. Y ahora está ladrando para volver a entrar. No, no aceptamos perros bipolares aquí. Haber tenido muy en cuenta que si te vas, pues ya a lo mejor te quedas fuera. Pues... Tranquilo, ya te volverás a entrar ya, Ronnie, no te preocupes. Volverás a entrar. Dame un tiempo de cooldown. Un poco, ¿no? Un poquito de... Un poquito de tranquilidad. No, pues... O sea, todo este juego estaba tan bien ideado y tenía tan buen ritmo que era como... Yo estaba siempre en este impasse de decir, no sé cuándo va a aparecer el siguiente enemigo final, porque había enemigos finales que eran en plan completamente gratuitos, que no te los esperas, sobre todo cuando vas jugando la primera vez. Y al mismo tiempo es como, ¿cuándo llega el próximo enemigo final que yo quiero pegarme? Quiero ver... O sea, recuerdo batallas... ¿Cómo? Tiene bastantes voces. Tiene bastantes voces. Y la música del boss, a mí por lo menos me encanta, me pone como en la situación de peligro. Es que es una composición muy buena para la época. Ya se empezaba a notar por dónde apuntaba el señor Jeremy Soule, por dónde iba a ir luego en Skyrim y en Morrowind, y se nota. Se nota que por lo que sea ese tío estaba apuntando, tenía muy claro qué tipo de música para videojuegos quería hacer, y la verdad es que es un empujón. Esa música en los enemigos finales es un empujón. Y ya había enemigos finales, tío, que yo los he sufrido una barbaridad, pero de frustrarme de pequeñito. Había un enemigo en la zona medieval que era una rata enorme, que era eso, era una rata enorme, punto, no tenía más historias. Una rata enorme que se llamaba Verminator, que es como, pero ¿qué? ¿Quién es el puto genio ochentero que se dedica a ponerle nombres a estas cosas? Porque es que todos los enemigos finales tenían nombres de fumada ochentera. O sea, Megalagarto, Ceragosus, Verminator. O sea, nombres de malos de las tortugas ninja. Sí, sí, pero totalmente. De coleccionables de He-Man, ¿sabes? De Skeletor, Ogre, el hombre arbusto, lo que, o sea, cosas así. Es como esta. Pero, ¿dónde está la línea de juguetes de esto? Yo quiero la línea de juguetes de esto. Que no la sacaron porque no era lo que querían, pero podían haberlo hecho. Podían haberlo hecho perfectamente. El detalle que me gustaba directamente era. Esto era sí que era un detallazo. Era que el perro te cambia. Y te lo decía en la propia historia, el personaje se daba cuenta. No era como algo artificial, se cambia y no tal. No, pero es verdad, porque es que además, al principio, cuando te presentas el juego, es un lapso. Y si no estás atento, te lo pierdes. Pero tiene un momento en el que la máquina, cuando le estás diciendo al perro, no te coma los cables. Sí, se está transformando en todo. Le da el chispazo ese y le ves que se convierte en el perro lobo del principio. Se convierte en la versión rollo galgo de la etapa clásica. Se convierte en el que te encuentras luego en la etapa... O sea, es que el juego te está diciendo, a ver, luego te vas a extrañar porque este podenco, este chucho que tienes aquí ahora, luego te lo vas a presentar en forma de prólogo. Entonces, para que no te desubiques, aquí te muestro la transformación y luego te va a aparecer en su forma de perro lobo en la prehistoria. Y luego más adelante te lo vas a encontrar en forma de galgo. Y luego más adelante, entonces, el juego te dice, esto no es improvisado, esto no es una paja mental. ¿Vale? Muy bien hecho, ¿eh? El tema de cuando te... No sé si eso puede considerarse spoiler, y... pero... No quiero meterme en muchas historias, la verdad. Pero no me importa decir eso porque es que eso es una cosa que hemos visto en la introducción del juego. Pero más allá de eso... Para decir cómo se presenta después, pero si no, le dejo la sorpresa a los... Vamos a dejarle la sorpresa. Sí, sí, sí. Vamos a dejarle la sorpresa. A mí me gusta cómo lo hacen, que es como sutil, pero lo presentan bien, en plan como de... Ahora pasas de este a este y no es... se pasó de este a este porque ya entraste ahí. No, pasa por X razón. Sí. Y lo hace sutilmente, sin tampoco decirte va a haber... Ahora se cambia, se nota, se lo hace y ya como que es una manera de decirte de estás en un mundo nuevo también. Sí, estás en una etapa nueva. Yo creo que el perro, tendría que verlo, ¿vale? Tendría que verlo, pero yo creo que el perro también cambia su estadística dependiendo de la zona en la que estás. Uf, eso ya no me acuerdo. Tendría que revisarlo. ¿Verdad? Porque a ver, también... Ayer no me acuerdo. Siempre va a tener la configuración que tú le puedes poner de que sea más agresivo o se dedica a buscar más o menos. Eso va a estar siempre. Sí. Sí. Pero yo creo que cambiaba también... A lo mejor me estoy haciendo una paja mental ahora y estoy aquí con un recuerdo inventado de la parra. Pero yo creo que también iba un poquito por ahí los tiros, ¿sabes? Que tenías ahí ese momentito de... El perro en la prehistoria es más tanque. Muchísimas gracias por ese hosteo, Adriafro. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, te vi esto que lo estabas sufriendo. Bienvenido, Don Onino, que estás preocupado por llegar a la men. Yo creo que llega suficiente. Yo creo que llegas a tiempo, por lo menos para ver nuestras conclusiones finales. Grande, Adria. Pues en cuanto... No me acuerdo, pero sí que yo, a mí, es verdad, creo que a lo mejor también es paja mental. Pero es la sensación que da. Sí. Como que el lobo es más de tanque... Y el galgo, en la segunda, para mí, es más rápido. Para mí. Puede ser. Por ser galgo. Y el tercero, el caniche, ya no me acuerdo el que destacaría. Pero que notabas como que también era algo distinto. Bueno, directamente el tercero ya... Bueno, no voy a comentar, eso sí que es un... sí, sí. Eso sí. Que lo bien. Pero el perro al final también participa... Si mal no recuerdo, en la historia. Sí, sí, no, el perro tiene momentos de protagonismo. En la primera parte de la prehistoria no. Sí, la prehistoria es más, va detrás de ti, punto. Pero a partir del segundo acto, ese perro empieza a tener escenas propias de decir, me he separado del prota, estoy a mi rollo, ahora mismo el escenario es mío y me lo como. Y tiene un momento en la parte 2 y tiene un momentazo también en la parte 3 que dices tú, ole el puto perro también, ¿eh? Porque es que coges tú directamente los mandos del perro, no te queda otra que coger los mandos del perro para salvar la situación y es un puzzle entero en base a ahora eres el perro y tienes tus mecánicas de perro y tienes tus armas de perro. Entonces, si se te ha ocurrido por algún momento descuidar el crecimiento de niveles del perro, estás jodido, colega. Estás muy jodido. Eso es lo que yo he hecho de menos en los juegos actuales. Porque los puzzles son para mí una maravilla. A ver, hay algunos que se pasan bastante, pero igualmente no son imposibles. Últimamente yo veo muchos RPG actuales que tiran más ya directamente que la dificultad. No dificultad en sí, sino... el combate, pero se olvidan bastante de un poco de como de que el mundo, el entorno lo puedes aprovechar y crear puzzles en base a ello. Y bueno, el con el que jugué, que creo que sí, que fue con el que nos encontramos tú y yo, fue el que me dio esa sensación de decir, ¿por qué no haces más así? Es que fueron los Golden Sun, sí, que aprovechan también el mapa, el entorno para crear puzzles y que no se sienta como una mazmorra genérica número 1, mazmorra genérica número 2, sino que todo se va formando un entorno e incluso con esas mecánicas pueden añadir secretos que también los hay en el Secret of Evermore, de encontrar algún objeto extra o algún personaje oculto. Yo creo que eso ha sido un sacrificio que hemos hecho a lo largo de la evolución de los videojuegos, porque eso era una forma de construir puzzles que echamos de menos porque hemos crecido con ella, pero antes la teníamos porque era eso, era lo que había, tenías que coger todo lo que tuvieras en tu entorno para generar un puzzle. Y ahora, sin embargo, hemos desarrollado tanto la programación y tenemos tantos recursos nuevos que ya no dependen tanto del escenario, que eso se ha quedado un poquito como en segundo plano. Y ahora estamos más... Se podría perfectamente. Yo no digo que no se pueda. Se puede perfectamente. Pero lo hemos dejado un poquito a un lado. Seguirá habiendo excepciones, seguirá habiendo juegos, pero tú juegas ahora un Gears of War, juegas un Mass Effect, y... que es lo que es la dinámica de shooter que llevamos ahora de juego de acción, y el escenario ya no es tan protagonista. El escenario está ahí, te va a dar tus posibilidades, pero tú estás de paso por el escenario, vas acribillándolo todo por el escenario. Si tienes un puzzle enfrente que no sabes qué vas a hacer, es tan sencillo como irte a otro lado, coger una llave que está por ahí tirada, volver, abrir la puerta y acribillar lo que haya detrás de la puerta. Entonces nos hemos olvidado de que los escenarios son algo más que una ubicación majestuosa en cuanto a presentación visual. Puede haber excepciones. No me gusta generalizar, aunque a veces es necesario para mandar un mensaje rápido, ¿no? Pero la tendencia es un poco esa. Y antes era como, queremos hacer algo que sea memorable, tenemos esto, vamos a aprovechar al máximo todos los recursos que teníamos. Igual que en las antiguas aventuras gráficas, decías, vamos a ver, tenemos lo que tenemos. ¿Qué hacemos para que esto sea memorable más allá de hacer unos gráficos chulos y unas animaciones guapas? Diálogos, tío. Vamos a meter unos diálogos que le den a esto un plus y una profundidad brutal. Y de ahí salen joyas como muchas de las aventuras de LucasArts, y salían joyas como muchas aventuras de Sierra, que dices tú, es que los putos diálogos son joyas que se me han quedado grabadas a fuego en el cráneo porque me han impactado. Y pasa un poquito lo mismo en Secret of Evermore. Igual que tenías puzzles de ese tipo en Final Fantasy VI, igual que los tenías en Final Fantasy VII, me puedo remitir a la parte de Final Fantasy VII en la que cruzas el cementerio de trenes. Y eso es una conversación tuya con el escenario, de decir, por dónde me dejas pasar y por dónde tengo que ir. Y el escenario directamente está conversando contigo diciéndote, por aquí no, tienes que buscar dónde está el tren que te haría un puente con esta parte por la que tienes que... Eso se pierde un poco, ¿no? Yo creo que simplemente hemos dejado de darle importancia. El escenario se ha convertido en un personaje súper secundario con el que ya no tratas nada más que para decir, por aquí hay que saltar, por aquí hay que conectar una llave para que se abran las puertas y por aquí tengo que seguir. Como en el teatro. Ahí están los... puesto todo y no se toca. No se toca porque se ve enseguida que es de cartón. Entonces... El escenario, déjalo tranquilo. El escenario es una zona donde transcurre la acción y los importantes son los personajes. Y no está mal, no está mal. El teatro es magnífico, pero claro. Es la analogía de la cinemática actualmente. Por así decirlo. Por así decirlo. Entonces, ahora mismo, como que a nivel técnico estamos tan centrados en que los protagonistas sean lo más fotorrealistas posibles o tengan la mayor cantidad de polígonos y de detalles, que al final decimos, los escenarios se han echado a perder. Es un poco la misma sensación que tengo cuando juego cosas como los últimos juegos de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 era eso. Era el, mira qué guapo está el modelo de Sora con las historietas estas, las hebillas y tal. Y no te está contando absolutamente una mierda. Y los escenarios son completamente de fondo para meterte una paliza. Y si acaso para que encuentres un cofrecito por ahí que te diga, aquí hay una otra poción aquí guardada. Punto. Olvídate de que el escenario tenga contigo más que el momento de decir, por aquí tienes que saltar, tirarte y encontrarte una escena épica. Pero olvídate de interacción directa con el escenario, olvídate de esas conversaciones, olvídate de esos puzzles como los que decimos, del perro buscándose la salida por ahí en la zona medieval, de tú buscando a qué enemigo tienes que matar para que el escenario se abra, los puentes que se rompen, el escarabajo gigante. Entonces, eso como que ha volado, ¿no? Y nos queda como testamento de aquello, estos juegos retro, y a lo mejor somos dos abueletes aquí gritándole al cielo muy fuerte porque ya no tenemos eso con lo que crecimos. Pero yo creo que sí es un poco, algo que se perdía. Se ha perdido. El ejemplo, o sea, lo que más está actual y el género que hace que haya resucitado un poquito, bastante, son los Metroidvania, claramente. Sí. Que el escenario juega un papel fundamental y es un puzzle en sí. Son los Metroidvania. Bueno, el ejemplo más claro, que es una obra maestra, es el Hollow Knight, pero hay otros muchos juegos también. ¿Cómo se llamaba este? Yo lo jugué a Dust and Elysian Tale, que es un juego de hace bastantes años también, es otro Metroidvania, hecho por una sola persona, también es otro juego. Maravilla, también lo recomiendo muchísimo. Y casi cualquier Metroidvania. El ejemplo actual de Industrial AAA fue Metroid Prime. Los dos primeros, porque el tercero de la Wii no lo he jugado y no sé si es más lineal, pero el primero sobre todo, que es, y bueno, el segundo también, que es un escenario gigante, buscarte la vida, y el escenario en sí pues es un puzzle complejo en sí que tienes que resolverlo. Y para llegar a X zona, pues primero tendrás que convertirte en bola. Esto de aquí no se puede abrir todavía. Tendré que seguir para adelante porque ahí tendré un objeto con el que podré por fin destruir esta roca de aquí y podré volver ahí arriba, que en realidad ahí es donde estaba X monstruo, que me da una cosa que puedo resolver en otro escenario. Y a mí me encantaba esa atmósfera opresiva también de Metroid Prime, que te mete... Bueno, solo literal. Y ese es para mí es el juego que más se le acerca en el escenario 3D, pero como dices tú, la tendencia ha ido más a lo directo, menos recursos, menos tiempo que se gasta en hacer esto, porque igual, si encima no solo vende lo mismo, sino que vende más porque es más espectacular, pues ahí no les culpo en ese sentido, no les culpo. No, es la evolución, punto. Sí, la tendencia aparte, sí. La tendencia en los 90, sobre todo los principios, era eso que decías tú, la aventura gráfica era la referencia, por eso muchos videojuegos eran tan crípticos, incluso en la NES, algún juego que otro que tú decías, que llegaba al punto de enfermo de decir, algún juego que supuestamente era de acción, he visto algún juego que otro, que tienes que coger un objeto en específico, darle una combinación de botones a la vez, y yo, por favor, bueno, ahí ya nos estamos pasando, pero era la referencia grande, era la referencia de críptico, de buscarte la vida, porque claro, los juegos duraban poquísimo, y cómo rebalarte los sesos para que con esta capacidad de cartucho el juego no te dure tampoco, pues vamos a alargar directamente o la dificultad, o... vamos a hacer una serie de puzzles muy complejos para que sea un reto para el jugador y que le merezca la pena. Pienso yo que lo pensaba en este sentido, de para que merezca la pena para el jugador, que sea un reto, que se lo pase. Y esa es la espectacularidad de esa época. Ya en las siguientes generaciones, pues... las cinemáticas que se fueron mejorando, los diálogos transformándose junto con las cinemáticas, ya no hacía falta tú mismo hablar y que te salieran 4 o 5 opciones y hablar como las aventuras gráficas, sino ya directamente ya va a no sé si es decir, no sé si se dice correctamente, masticado o... Venga, ahí, para adelante, que esa es la opción que te sale y con esto se avanza la trama. Más simple. Porque además le prima al desarrollador que veas lo que tienes delante, ¿no? Porque es lo que decíamos. Mira esto qué bonito nos ha quedado y lo impresionante que es. No pierdas tiempo hablando con este personaje, y al fin y al cabo es información, ¿sabes? En plan de toma, no te quedes aquí parado, continúa. Que es un poco... Yo noté mucho eso, esa dinámica en Fallout 3. Creo que fue uno de los primeros juegos con los que tuve esa sensación. ¿Vale? Que tenías este mundo abierto y sí, tenías un montón de misiones y puedes irte a un montón de sitios con zonas que en el fondo reutilizan los mismos recursos, pero tú tenías un pueblo construido en lo alto de un puente después de una barricada que se defendía de un montón de saqueadores y te decían... No, estamos aquí buscando defendernos del asedio de no sé qué, y lo hacía muy característico. Y las conversaciones eran sota, caballo, rey. Y tira. Y tira hasta no sé dónde, que te encuentras la siguiente mazmorra, que es unas antiguas redes de metro reutilizadas, que están asediadas por mutantes de la leche y tal. Y es como todo muy impresionante. Pero claro, lo impresionante en Fallout 3 es el entorno. Y cómo están utilizados los recursos. Y cómo eso sirve para desarrollarte un montón de necesidades que te van a mantener ocupado. Porque a nivel de historia, tú sigues la historia lineal de Fallout 3 y es el Super Mario. Es, tú llegas al castillo, llegas al malo, que en este caso no es malo realmente, es el siguiente contacto que ha tenido contacto con el padre del protagonista, y te dicen, sorry Mario, but your princess is in another castle. Te dicen, lo siento, sí, tu padre ha estado aquí, pero se ha ido a no sé dónde. Y ya coges otras tus cosas, ¿a dónde dices que se ha ido? Allí. Venga, vale, hasta luego. Y te vas a ese sitio y llegas y dices, ¿hasta aquí mi padre? Sí, pero se ha ido ya. ¿A dónde? Pues para el norte. Muchas gracias. Y vuelves a irte, tal, no sé qué. Hasta que por fin te cruzas con tu padre y tu padre dice... Podríamos reencontrarnos, hijo, pero voy a sacrificarme de forma innecesaria. Y explota. Dices tú, ¿para esto he hecho yo esta mierda? ¿Esta es la historia? Porque lo que les interesa no es que te enganche la historia, es que te enganchen las misiones y que te enganches a perder el tiempo yendo de un lado para otro, encontrándote con un montón de mini aventuras que son al final las que le dan gracia a todas las acciones. Es decir, tienes una mecánica de disparos y revienta no sé cuántos... O sea, de vez en cuando te va a ser alguno que le va a reventar la cabeza en un montón de cachos, que es lo que realmente se curran. Es lo que realmente le da chispa al juego. Entonces, sí, me da esa sensación, ¿no? De que es como... Es un ejemplo, por lo menos uno de los primeros ejemplos que yo vi, por lo menos, de esa tendencia, ¿no? De decir, olvídate de los diálogos, son sota, caballo, rey, son toma tu información, corre y métete en lo siguiente que tenemos aquí preparado, a ver o qué es lo que te encuentras tú. Y se pierde eso, ese diálogo que era necesario... que Guybrush diera con el diálogo, con la clave verbal de convencer a este personaje de que se fuera 5 minutos para poder coger ese objeto que tiene al otro lado de la habitación, pero no tardarse demasiado porque entonces llega y dice, tú no puedes estar ahí. Y es como, tienes que volver, tienes que coger otra vez a ver cuál es el diálogo que le va a mantener más tiempo alejado, porque tenían menos recursos, tenían que jugar con un montón de herramientas que eran las que tenían, y le sacan mucho más partido. Es decir, esto me lleva un poco al tema de la creatividad y las restricciones, ¿vale? En cuanto tú... Pasa mucho que tú coges a un amigo que es ilustrador, es artista, y le dices, buah, tío, dibujas de puta madre, hazme un dibujo. Él te dice, vale, ¿qué quieres que te haga? Y le dices, va, lo que tú quieras. De repente notas como que se pierde el brillo en los ojos y haces así como... ¿Qué me dices? Lo hundes. A mí me ha pasado que me han venido a mí, haz un dibujo, ¿de qué? Lo que tú quieras, como... Te voy a dibujar un armario empotrado, ¿te parece bien? Porque como... Dame algo en lo que basarme, ¿sabes? Y pasa un poco con la creatividad. Cuando le restringes, es cuando el artista va a empezar a decir, a partir de aquí yo puedo construir una cosa para salirme con la mía y buscar. Y es eso. Y la medida que has ido metiendo temas, como que las posibilidades se expanden y está muy bien, pero como que al mismo tiempo hay cosas que se pierden porque ya no son necesarias, porque ya podemos ir al quid de la cuestión de un modo completamente diferente, más directo, más asombroso, y las restricciones vendrán por otros motivos mucho más grises, como por ejemplo hay que sacar esto antes de la campaña de Navidad. Hay que vender esto en la ventana de marketing de es que viene la campaña de Navidad. Pues corre. Y ocurren maravillas, juegos maravillosos con lanzamientos sublimes como Cyberpunk. por ejemplo. Es juego maravilloso que yo me compré de salida. Un saludo para los de CD Projekt. 60 euros tenéis ahí de un saludo bolsillo. Para la gente de CD Projekt que nos estará viendo ahora mismo, estará con nosotros disfrutando esto. Disfrutad de mis 60 euros. Un saludo para todos vosotros, campeones. Gracias por todo vuestro apoyo, por todo vuestro trabajo. Que esa gente se lo curró y el problema vino precisamente sí. de los encorbatos que dijeron... Claro. Para mañana. Sí, sí, sí. Es mi teoría. Para meter en X tiempo, porque claro, aunque se anunció en 2012, pero ellos estaban con el de Witcher 3 más las expansiones y luego estarían después a tope con ese. Pero tenían que encima, además de hacer lo que habían prometido, que en el tráiler ese, después, aparte de hacer PC, PlayStation 4 y la One, se anunció la PlayStation 5 y la Series X y S. Me parece en ese sentido, lo de Microsoft y la consola de los nombres me parece un marketing muy malo. No me entero. Si Xbox Series X es la nueva, la Series S... Me llama la atención que digas esto porque hoy casualmente he visto un vídeo en YouTube de un tío que hace vídeos con una animación muy sencillita, pero que va directo al grano, que se reía precisamente de eso. Hace una comparativa entre los sistemas de marketing de Microsoft para las videoconsolas y los de Sony. Y tú tenías al tío diciendo, no, pues tenemos la Xbox original, que es la que comenzó todo, tal. Y te iba haciendo como, te ponía un personaje que iba como guía de Microsoft. Sí. Te voy diciendo las consolas una a una, y luego tenemos la Xbox 360, no sé qué, y luego hicimos la Xbox 360S, y por si quieres una videoconsola un poquito más pequeña, y bueno, le pusimos S por no sé qué, y tal. Y luego tenemos la Xbox One, que no sé por qué le pusimos One, porque no es la primera, y hace confusión con la otra, pero luego le pusimos la Xbox One S, y luego hicimos la Xbox X, no sé, porque la X mola un huevo, y no sé cuántas... Y luego llegas como, mientras tanto, en las oficinas de Sony, el mismo tío, pero con la gorrita de Sony, diciendo, pues tenemos la PlayStation 1, tenemos la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5, y ahora vamos a hablar con el jefe de marketing encargado de ponerle nombres a las videoconsolas, que es este señor de aquí. Parece un tío entronado en un trono de roca. No sé, la siguiente consola va a ser la PlayStation 6. Y todo el mundo, ¡oh, Dios mío! son putos opuestos. Y como el número 5, pero un número más añadido. En plan, como y todos flipando. ¡Dios mío, no lo hemos visto venir! Y me parto el culo. Y es eso, porque como vamos a ver, es súper obvio. Está todo el mundo como... ¡Buah, la PlayStation 6! Y sin embargo, Microsoft es... O sea, que les falta poner el símbolo de Batman y jeroglíficos a las putas videoconsolas y ya no sabes cuál ha ido antes, después y qué significa la S, la X, la F, la Y. Porque... No lo sé, o sea, es una brutalidad. Creo que intentas parecerse a Nintendo en el sentido de que Nintendo intenta... Sí, si tú... A ver, Nintendo, Super Nintendo, luego Nintendo 64 y luego ya es Nintendo GameCube, que era del cubo, pero se entendía que era una nueva generación, una nueva consola con una forma de cubo, tenía su sentido. Y sí, pero tenía sentido que fuera un cubo y se llamase GameCube. Porque... Sí, exacto. GameCube y tu cubo. Y después estaba siguiente Nintendo Wii. Nuevo nombre, distinto, pero Nintendo, estaba ahí el nombre, Nintendo Wii. No tiene nada, no es una Nintendo GameCube X, ya, ni nada por el estilo. No, espérate, sí. Pero Wii tenía un mínimo sentido. O sea, yo leí en su momento la entrevista al jefe de desarrollo de la Wii. Y lo digo, a ver, la razón por la cual esto se llama Wii es porque nosotros con esta videoconsola lo que queremos explotar es el juego en familia, es el grupo, ¿sabes? El jugar en grupo, jugar con tus colegas, sí. En tu misma casa. Entonces, Wii viene precisamente que se pronuncia igual que nosotros en inglés. Entonces, es una videoconsola enfocada a jugar multijugador local y luego a través de internet, pero todo estaba pensado para que cada uno tuviera su mandito y tuvieras tu juego de party, de fiesta interna con tus colegas en casa. Entonces era con una videoconsola ligada a eso. Lo que no entendí nunca es el Wii U iPhone... que es como una U, porque como nosotros y tú también Y si vais a hacer otra, entonces ya ¿qué va a ser? ¿Wii U Dem? ¿Y te vas a quedar como puto dios? ¿O qué va a pasar aquí? Ahí se hicieron Microsoft. Se hicieron ahí se yo me refería en lo de la GameCube y lo de la Wii, que como tú decías eso, que tenía ese significado, lo de Wii nosotros, que lo que quería hacer Nintendo era que tuviera sentido el nombre de la consola, aparte de que fuera nueva, de que era enfocado a este tipo de lo que se va a enfocar. Y yo, después, el siguiente, la Nintendo Switch, que lo han dicho ahí en el chat, es verdad, Switch, cambio, otro estilo parecido también, y para mí eso es una genialidad. Y pienso yo que por eso Microsoft, con esto de la Xbox One, a Xbox Series X, creo que intentaron hacer algo parecido, pero lo que han hecho es tener unos nombres que parecen de una gama gaming de ratones raros, que no sabes cuál periférico es el barato y cuál es el caro. A lo mejor el Series X es el que vale más, pero tiene más colorines. Eso tiene... Es que ahí la coloraron un poco y, bueno, le dejaron el camino a Sony y decir, vale, pues PlayStation 5 y después ya las versiones. Versión... digital y versión... No, la consola es... yo creo que... 5, no es que dejase de camino libre, es que Sony se metió en ese berenjenal de los solos de decir vamos a hacer la siguiente videoconsola que va a suceder a PlayStation. ¿Cómo le llamamos? Y saldría este señor en el trono y iría PlayStation 2 y a correr. No sé, que os complicáis puta vida. Exacto, y dijeron, no mucho acceso. Pues tiene razón también el señor. Y ya está, PlayStation 2, 3, 4, 5, y para qué nos vamos a bajar de la burra si nos va bien. Y claro, ahora tú dile a Nintendo, tú dile a Microsoft que cojan la siguiente generación de consolas y la nombren Xbox 3. Porque es como... A ver, que podemos hacerlo, no nos vamos a meter en ningún problema legal, ni de creatividad, ni de patentes, ni de nada. Pero obviamente no es nuestro ya. Es Sony la que tiene el... por así decirlo, el truco de simplemente llamar a sus consolas como si fueran secuelas de una enorme saga. Y ya no te vas a querer meter ahí simplemente para diferenciarte de la competencia. Simplemente por una cuestión de eso. Va a llegar el equipo de marketing y va a decir que ni de coña, que te inventes lo que sea. Aunque tengas que llamar, aunque tengas que utilizar jeroglíficos o cirílico para ponerle nombre a tu videoconsola. Pero que no te acerques a lo que está haciendo la competencia. Entonces, he estado leyendo en tu chat, qué grande, leyendo ahora la Jaguar, uno puso Anaconda. Pero esto sí, Anaconda, era... es que no me digas tú, Proyecto Anaconda. Y tú sacas al mercado una videoconsola que es Anaconda y te quedas como Dios. Aparte yo creo que Internet lloró cuando descubrimos que eso no iba a ser el nombre definitivo de la videoconsola. El momento en el que dijimos... Se nos pierde el momento de decir voy a sacar la Anaconda. ¿Sabes? O sea, el momento en el que nos han quitado el chiste ha sido como mierda, ¿por qué? ¿Por qué? Pero yo qué sé, tío. Nos estamos yendo un huevo lejos de Secret of Evermore. Hemos empezado a derivar a raíz de toda la evolución de los puzzles en los videojuegos. Y... Espera, me rebobino. Poña, ¿no? Sería así como se diría. ¿El qué? Poña, gente. El hola. Jepeña. Jepeña. Ah, vale, jepeña. Jepeña. ¿Qué? Es que poña tiene una rima muy mala. Cuidado. Pero se me hace más graciosa. Cuidado. Es infinitamente más graciosa, pero tiene muy mala rima. Ustedes, los que están viendo, que son los mal pensados. Yo no, ni Monty. No. Aquí. Monty para nada. Bueno, Monty para nada. Uno, nadie ha pensado, rimará con joya. Por ejemplo. Muy mal pensado con las joyas. O con tramoya. Por ejemplo. Son rimas malas que... Ya está, lo que tiene. Así que ¿quieres mostrar o ya ibas a finalizar? Porque hablabas del anuncio Pero no lo mostramos ni lo de... No lo mostramos, no vamos a mostrar nada porque esto es un podcast y estamos nosotros aquí poniendo nuestros caretos en plan porque hay algo para ver, pero lo que prima el podcast es que se escuche la voz, que la gente se lo pueda poner de fondo mientras hace sus cositas, sus tareas, sus deberes, juega lo que quiera o se haga las pajas que le dé la gana. Si quieren hacerse pajas, pues que es cosas... Aquí usen, no nos metemos con los fetiches de nadie. Usen la mano, la mano cambiada, por cierto, para eso. Sí, porque si no luego el... Bueno, pues los periféricos se quedan hechos un desastre. Pero yo creo que ya no tenemos nada más que decir si no queremos meternos en spoilers. Yo creo que si hoy hemos conseguido que alguien decida jugarse Secret of Evermore por su cuenta y disfrutarlo en sus propias carnes y aprender a hacerse las pajas a mano cambiada, nos podemos poner una medallita. Yo creo que hemos conseguido ya un pequeño hito. No sé si será el caso, no sé si alguien habremos empujado a ese abismo, es decir, vamos a buscar un emulador y joderle la vida a Nintendo jugando una ROM. Yo digo, siendo ya claro y conciso, si os gustan los action RPGs, pero con un sistema de magias a los Final Fantasy, puedes controlar a tu personaje secundario dándole un rol activo, pasivo, puzzles a los que le hayan cantado Golden Sun o a los que les gustan los puzzles en general también. Bueno, esto yo por lo menos voy a contar una anécdota que no lo he contado. Venga, momento anécdota. Bueno, es una anécdota muy pequeña, pero... Bueno, vamos, cuando te acuerdas del jefe del pantano, cuentas una anécdota y ahora si la cuentas, si es una mierda, pues es... Anécdota de mierda. Topa a ti. Anécdota de mierda. ¿Te acuerdas lo del pantano en los nenúfares en la primera zona? Que tú la jugaste y te cargaste al... La serpiente Ceragosus. Con forma... Sí. La bellísima serpiente. Ahora mismo... Sí, es una serpiente, pero tiene una cara... tiene forma de Oculus Rift. Si te das cuenta, tiene la forma de la visión de ponerte las gafas. Squaresoft predijo el Oculus Rift. Te pones ahí y empiezas a ver el mundo 3D. Pues ese jefe tenías que recargar o cargar tu arma, mejor dicho, manteniendo pulsado ese botón. Yo no sé si habría algún tutorial o la guía te lo diría, pero yo lo jugué sin esa guía porque la tenía mi primo y yo lo jugué a pelo. Pues yo no sabía eso. Y tardé un buen tiempo en saber que se cargaba el arma. Imagínate, porque estuve buen tiempo en el juego ya en sí, con el hueso también, que lo puedas hacer. Cuando llevaba 100% yo decía, vale, es cuando puedo atacar. Y cuando me decía, nivel 2, el arma, que eran o el nivel 2 o el nivel 3 exactamente, no sé cuándo ya podías cargarlo. Pues yo decía, ah, vale, atacaré más, digo yo. Y ya está. Y con el escarabajo, y con la siguiente zona, y con el jefe este en concreto, que era lanzándole la lanza, recargándola, que si no, no puedes. O creo que se te acerca un poquito. Pues se te acerca, pero si se te acerca ya es con la hitbox en hostil para darte una hostia. Reventarte. Exacto, te da una hostia. Te da una hostia. Y yo moría múltiples veces y decía, joder, ¿cómo se carga uno esto? Y años después, en una guía de estas de 2005, 2004, por ahí, o lo leí, no, en 2004, 2005, bueno, en 2005 empezó YouTube, pero lo leí y ponía, carga tu arma. Digo, ¿cómo que carga tu arma? Y empecé a mirar y no me jodas, que se podía hacer esto. Y pasé 10 años o 9 años de mi vida. 10 años atascado en ese boss. Que no existía esta mecánica. Sí, exacto. Y yo cuando veía las siguientes zonas se las veía jugando a... Creo que era mi primo, pero yo era un chaval de estos típicos pequeñitos que me quedaba sentado. La época YouTube antigua. Todos hemos pasado por ahí. Sentado en casa de tu amigo o de tu primo, siempre una persona más mayor que tú, y tú sentado, callado, así, y mirando cómo él juega, y tú, ¿sabes? Todo flipado, así, tal, cómo se pasan las cosas, y tú así, calladito. Así es como era el YouTube de antes. Lo miraba, esa era la forma de compartir los juegos. Yo recuerdo lo mismo. Yo tengo un primo con el que me llevo 4 años. Un primo que él tenía la NES. Él era mayor que yo. Y él tenía la NES, y tenía el Mega Man de la NES, y tenía una Mega Drive. Y era como... O sea, yo llegaba a su casa, yo venía a Madrid, él vivía aquí entonces, y era siempre al cuarto de mi primo a ver qué es lo que tenía de jugar nuevo. Y él me descubrió un montón de juegos que luego me marcaron. El Mega Man. La primera vez que jugué un Sonic fue en la Mega Drive de mi primo. Luego me descubrió juegos de PC que yo lo flipaba. Que digo, pero ¿cómo es esto posible? ¿Sabes? Si yo he jugado el juego de Asterix, es en el que le meten una pedrada en la cabeza para Oramix, eso es súper cutre. Y esto es como el puto siguiente nivel. O sea, juegos en plan Simon the Sorcerer, que es juegazo de aventura gráfica. La Alone in the Dark, juegazo de survival horror que ahora mismo ha envejecido a regular, pero en el 94 decías tú, ¿cómo es esto posible? Joder, toda esta tensión. Uno que no sé si tú lo has jugado, seguramente sí, o lo sabes cuál es, que para mí que es de las aventuras gráficas el más loco que existe, y es nada más y nada menos que Mundo Disco. Mundo Disco lo intenté jugar en su momento, pero no porque fuera yo no hice clic con el juego de Mundo Disco. Así como me encantan las novelas, de hecho tengo, tengo ahí 3 novelas que no se ven, o sea, a esta resolución, ¿vale? Pero estos 3 libros que tengo ahí, que están ladeados, esos son Terry Pratchett, o sea, son puro Mundo Disco. Y me encanta el personaje de Rincewind, pero por lo que sea, nunca hice clic con las aventuras gráficas de Mundo Disco. Por lo que sea, no lo sé. No pasa nada. Al que se haya pasado ese juego sin guía, mira, te doy 100 euros ahora mismo si te lo has pasado sin guía tu primera vez. Te lo digo en serio. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que empieza a salir ahora gente que se lo ha pasado y flipas. Sí, sí, claro. que no te da el afiliado de Twitch para eso. Imposible. Ese juego es prácticamente la mayor locura que yo he visto. Es tan loco el juego... Que para resolver cosas también más locas que en el propio Monkey Island, que hay momentos que dices tú, pero ¿cómo tenía que usar esto para hacer esto? Pues en el Mundo Disco es todo el juego así. Y yo directamente veía jugar a mi primo, y mi primo tampoco podía pasarse a mejor ni un poquito más de allá de lo que yo había jugado. Y que mi primo tenía 15 años más que yo, o 17 años más que yo. Era ya un señor con bigote, era ya... Sí, sí, a ver, bueno, 15, 17 años más, a ver, sí. A ver, mi hermano tiene 8 años más que yo, él tiene creo que 12 años más, a ver, me he pasado, pero es porque en la mente, mi mente era una persona ultra grande y... Pero sí, una persona que obviamente pues tiene un poquito más de desarrollo cerebral que yo de pequeño, pues yo era un crío que pulsaba A, y si no era la A, pulsaba la B... Y si no era la B, me movía un poco, puso otra vez la B, no era así, ah, me aburro, otro juego y ya está, porque no puedo. No me he puesto nada, puede ser, puede ser, pero ese juego es como... Bueno, hay otro también, creo que este es de Sierra, ¿no? Los Gabriel Knight, sí. Creo que se llamaba. Sí. En estos puedes morir, si mal no recuerdo. En los juegos de Sierra en general puedes morir, no sé si en Gabriel Knight puedes morir. Creo que Gabriel Knight, creo que es uno de los pocos, creo, ¿vale? Puedo equivocarme, pero creo que es uno de los pocos juegos de Sierra en los que no tiene esta mecánica de morir. Pero... Poca gente a lo mejor recordará que ame las aventuras gráficas, que se podían morir en las aventuras gráficas. Sí, Sierra dio por sentado que como el resto de los juegos, en las aventuras gráficas podías morir si eras lo suficientemente manco y lo suficientemente capullo. Si no te acordabas de coger algún objeto que te habías perdido en el principio y llegabas mucho más adelante y después ves... Ah, no, que tenías que hacer esto. Estabas jodido. Estabas jodido. Tenías que volver a empezar porque te quedabas atascado y no había solución posible, o te morías porque no tenías forma de enfrentarte a lo que te venía. Y fuck it. O sea, Sierra era mucho más inclemente con la resolución de sus juegos que LucasArts. Fueron LucasArts los primeros que dijeron, esta mecánica que han puesto los de Sierra, para nosotros es un error. Vamos a intentar hacer una aventura gráfica perfectamente hilada para que el jugador, aunque lo pase mal, tenga la seguridad de que se puede meter en un lío de lógica, pero que hay resolución. O sea, que por lo menos tenga la tranquilidad de decir, esté donde esté, hay solución. Y yo creo que ganaron con eso. O sea, fue una vuelta de tuerca muy sencilla a la aventura gráfica, sí, que hizo que por muy frustrante que fuera la aventura gráfica, no fuera una cosa horrible, ¿no? Yo siempre he tenido esa sensación con los juegos de Sierra, con los King's Quest, con los Space Quest, con los no sé qué Quest, porque si había una cosa clara en la gente de Sierra es que eran putos genios para los nombres de las aventuras gráficas. Y... Es que los juegos de Sierra están, para mí es como que querían trasladar las aventuras estas de texto de estás enfrente de una puerta y tú escribes el comando. Era eso. Era eso, eran las aventuras conversacionales antiguas que te salía el chorro de texto, rollo Zork, y tú era Open Door. Y King Quest era eso, pero con gráficos bonitos y tal. Pero, a ver, eso tenía un momento y un lugar y había que dejar paso a cosas nuevas. Pero eso es, si quieres, debate para otro momento. Podemos hacer otros solos ante el peligro, precisamente, de las aventuras gráficas, de ese salto de aventuras conversacionales a aventura gráfica moderna, y cómo el género poco a poco ha ido muriendo, asfixiado por otras cosas que le han adelantado por la izquierda, y el género simplemente ya tenía que reinventarse o morir y se ha quedado como a medio camino. Pero eso es material para otro podcast. Eso es material para un podcast. Echarle otras 2 horas, como lo hemos echado aquí. Que hemos aguantado el tipo bastante bien, ¿eh? Hemos aguantado el tipo de puta madre. Para hacer un experimento, yo creo que ni tan mal. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Sí, no, a mí también. Yo estoy mirando ahora, estoy haciendo el seguimiento poco a poco. Porque es en plan de no sé cuándo nos vamos a quedar aquí sin cosas de las que hablar. Va a llegar el momento, como ocurre en muchos podcasts, que ves que está el presentador con la gente que está y es como... Bien, pues... Becario, el anuncio, por favor. Claro, o sea, como no sé, ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que íbamos a contar. Yo tenía así un poquito en plan de, venga, vamos bien, tenemos cosas de las que hablar, en plan de, parece que sí, ¿cuánto llevamos? Tal. Y iba aquí chequeando cuánto tiempo llevamos y es como, bien, sin problema, tal. Así que volví aquí en plan de, todo. O sea que, bien, ya no nos encontramos, salvo nuestros propios lapsos mentales, es decir, me he perdido, ¿sabes? No hemos tenido ese momento de silencio horrible que mata directamente la emisión. Así que, tío, estoy bastante contento. Estoy bastante contento con este experimento. Y si a vosotros os ha molado, no sé realmente si cuál es la impresión que tenéis. Pero si os mola esto, podemos prolongarlo en el tiempo y venir con otras historias. Como dice Adriafro, imagínate que os lo hubieseis preparado. O sea, imagínate que hubiésemos hecho esto con tiempo para prepararnos un guioncito. Porque esto, o sea, yo me he buscado historias, Don se ha preparado las suyas y hemos venido y lo hemos vomitado todo como en un examen. Y porque... Yo lo digo sinceramente, Monty lo ha hecho, lo ha preparado y se ha estado empollando. Yo he venido aquí... No me he empollado tanto. Más, sinceramente, improvisado, recordando mis tiempos de infancia. Y porque lo jugué... Y después lo rejugué en un emulador, pero un juego de infancia mío. Y cuando me lo nombraste, digo, por favor, vamos a nombrarlo. De hecho, a los que son fans del Final Fantasy, Esparta, por ejemplo, y puede ser más de tu chat, pero de que él viene de mi chat y sé que es fan de Final Fantasy. En el Secret of Evermore existe un objeto que te puedes encontrar y es un huevo de chocobo. Sí. Así que aquí... Cuidado, que hay más referencias. Creo que habrá más, pero ese es otro guiño más. Es que tiene multitud. Y yo os recomiendo encarecidamente a ir a coger un emulador y probar ese juego. Y darle por culo a Nintendo buscando la ROM. A día de hoy, o sea, a Nintendo, por más que le dé rabia, no le vais a quitar dinero jugando Secret of Evermore, ¿eh? Por más rabia que le dé, por más que hiervan en sus asientos japoneses... No les vais a quitar dinero. O sea, no sufráis. No sufráis. Podéis comprar la edición virtual por 39,99 en Nintendo Switch. Bueno, no, a lo mejor está, ¿eh? No lo sé. No lo creo porque además es que a raíz de Final Fantasy VII, que podemos hablarlo en otros solos ante el peligro, a raíz de Final Fantasy VII, Nintendo partió peras muy fuerte con Squaresoft. Entonces, no sé hasta qué punto Squaresoft o Square Enix ahora, ¿vale? Estaría de acuerdo con que Nintendo sacase dinerito con un juego como Secret of Evermore. No lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos, que no le vais a hacer daño a Nintendo, ¿eh? O sea, no Que les hierva la sangre, chavales. Que les hierva la puta sangre. Que ya sabéis que yo aquí, todo lo que sea pellizcarle un poquito en los huevos a Nintendo, yo soy muy, muy fan. Pero bueno. Estoy de acuerdo con Danonino, que seguro que si lo preparábamos más salía como el culo. Así es mejor, es como de, ¿qué pasó? Tal. A ver, pero mira... No, un poquito más preparado. Yo no digo guionizarlo todo perfectamente, pero yo qué sé, o sea, buscarnos unas poquitas más cosas y decir, vamos a hablar primero un poquito de historia del juego, vamos a hablar un poquito luego del rollo factor nostalgia y secretos o historias. Sí. A lo mejor eso, a lo mejor hubiera sido, no sé, no lo sé, habrá que verlo. O sea, yo creo que siempre un poquito el factor improvisación y naturalidad entre los que hablan aporta mucho. Porque yo qué sé, le da frescura, le da, ¿sabes? Yo lo siento, pero cuando hay un youtuber que se nota que está todo súper guionizado, ese youtuber tiene que ser muy bueno, trasladando lo que quiere decir. Tiene que ser muy bueno. Pero cuando notas que cuando es alguien que tiene su canal, está sentado en su garaje y fuerza las coñas y no pilla los tiempos, es como, mira, tío, dedícate a otra cosa. O sea, no te lo digo a malas, no te lo digo para herirte, o sea, pero me estás matando, ¿sabes? Y es porque te estás cargando la naturalidad del discurso. Pero bueno, otra historia más que podemos hablar en otro podcast perfectamente, ¿vale? O sea, Sasca. Si al final tenemos un montón de mierdas de las que hablar, o sea, si es que me encanta esto, o sea, me encanta, porque es que es, vamos, solos ante el peligro y meternos con quien nos tengamos que meter, que nos da lo mismo. Así que falta una canita y como una terraza entre colegas, claro, pues ya está. Esa es la idea. Exacto, Ah, sí. Pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando, que son dos horitas que hemos echado ya perfectamente, y nos queda el resto del viernes para que vosotros os pongáis a jugar Secret of Evermore, o para yo irme a dar una vuelta, a estirar las piernas, y si se me antoja, pues hacer otra emisión luego, porque ¿qué más da? Ya está, se sacan la camiseta, solos ante el peligro. Tengo que hacer camisetas de solos ante el peligro, tío. Tengo que hacer putas camisetas y ponerlas en merchandising de solos ante el peligro. Es que lo estoy viendo. Gracias por la idea, Adriafro, por el amor de Dios. Gracias. A 80 €. Como está 80 € en la camiseta. Que tenemos que comer, joder. Tenemos que comer. O sea, tenemos... Oye, hay mucho trabajo en juego, hombre. Pero, esas camisetas, joder, no se hacen solas, ¿eh? Estas cosas requieren... ¿Vosotros creéis que esto a mí me ha salido, el layo de este? ¿Vosotros creéis que ha salido de la nada? Bueno, pues... Estoy encantado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como el señor Don y yo nos hemos puesto aquí las gotas a decir gilipolleces y a quedarnos a gusto. Habremos hecho el cuñado, pero da igual porque ha sido súper divertido. Yo creo que la cosa queda abierta a hacer nuevas ediciones y nuevos programas de Solos ante el peligro. Si os ha gustado, que sepáis, los que os habéis perdido una buena parte, esto no se va a quedar en Twitch. ¡Ey! Janux Thiel, muchísimas gracias por irte a esta pequeña familia. Llegas ya en el cierre, pero no te preocupes porque habrá más. Os estaba diciendo que esto, aparte de quedarse en mi feed de contenidos de Twitch, lo voy a resubir a YouTube. Ahora mismo, en cuanto cerremos, voy a cogerlo y lo voy a resubir al canal de YouTube. Así que lo vais a tener ahí para todos. Se va a quedar para la posteridad. No vamos a tener problemas de música porque los que haréis desde el principio, ya he visto que he puesto música al principio que no es... No, esa música ya no es de un canal de por ahí, de free copyright y mierdas. Esa música, es que estoy intentando elevar aquí el nivel, y no voy a tener problemas de copyright. Así que vamos a ver qué más podemos hacer, tío. Vamos a ver de qué más podemos hablar. ¿La has creado tú, la música? ¿O no la he creado yo? Ojalá, yo soy incapaz. Tú a mí como mucho dame una turuta y das gracias. Pero yo no puedo, de verdad, no. A mí una persona de mi canal me creó, esto no te lo he dicho, que me creó esto es un detallazo, me creó, se lo haría con el Fruity Loops, me dice, mira, te he hecho una canción sin copyright que la he creado para ti. Y yo, hostia, qué detallazo, de verdad, ¿eh? Ese tipo de cosas molan un huevo. Hay veces que... Hay veces que Alexander de Venezuela, muchas gracias. Nada, un detallazo. Pero o sea, hay veces que esas cosas salen mejor o peor. Porque si es verdad que van con todo el cariño, hay que respetarlas, hay que agradecerlas. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba en YouTube, que me venía a lo mejor un chavalín con toda su ilusión, con todo su cariño. Yo lo admiro. Te he hecho una entradilla tal, no sé qué, para el canal. Es como, bueno, a ver, te lo agradezco mucho. No estoy buscando entradillas porque yo tengo la mía, pero gracias, ¿sabes? O sea, aunque sepas que, aunque lo veas y digas, no puedo utilizar esto, en el fondo es como, o sea, como cuando te llega un niño con todo su cariño y te hace el dibujo y te lo planta y dices tú, me ha llegado el Kokoro igual. Es brutal. Así que no sé cómo lo veis, pero vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con esto, chavales. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Don Clash. Gracias por haberte prestado a este experimento social. Vosotros, en cuanto lo tengáis, enlace de YouTube, hacernos un favor a Don Clash y a mí y distribuid esto como la pólvora. O sea, metédselo a vuestros colegas hasta en el bocadillo del recreo. Me da lo mismo. Ponedlo por ahí, haced retweet, poned el vínculo por los grupos de WhatsApp de vuestros colegas. Calles, acudid a la mafia rusa, la japonesa. Claro, lo que sea. La uzbekistana. Nada, o sea, sin miedo. O sea, decidlo. Hay dos locos por ahí haciendo un podcast nuevo en Twitch y hablan sin tapujos de lo que les sale de los cojones. Vamos a ver, como digo siempre, vamos a ver a quién podemos hacer un poquito feliz. Vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. No lo he dicho, pero muchas gracias a ti por darme la oportunidad, de verdad, ¿sabes? De nombrarme en el proyecto, de sugerirme, de hacerlo y tal. Y ha sido súper guay. No, o sea, a ver, que va a quedar un poquito como de... No, pero sí que agradezco que me hayas tomado en cuenta para hablar un poquito así. Qué bonito, qué bonito. Soy una persona encima de que a mí me encanta hablar de todo, y tú ya sabes por mi trabajo de que encima pues es más habla. Sí, no tengo ningún absoluto problema, la verdad, y me ha encantado y me he reído mucho con tu chat, no paro de leerlo mientras me has estado hablando tú. Yo es que no puedo atenderlo porque como estoy atento a esto y el chat lo tengo en la pantalla secundaria, que de vez en cuando miro y es como, vale, voy leyendo un poco y estoy un poco atento, y si se me salen alertas reacciono, pero vale. No he podido leer el chat. Mira cómo lo tengo yo, o sea, mira, así. Sí, no, sí, el Discord aquí y o sea, lo he puesto el chat justo aquí, creo que se va a ver al revés, pero estamos el Discord aquí y puse el Discord aquí para leer el chat al mismo tiempo, así lo hice yo. Magnífico. Para mirar también frente a la pantalla así directamente y no tener que estar también así, porque tú, claro, tú eres el que está ahora con el podcast haciéndolo y yo no, digo. Sí, yo estoy aquí en plan director, en el fondo estoy dirigiendo yo, pero bueno, claro, a mí no me queda otra nada más que ver lo que hay, porque es que en el momento en el que yo toque algo todo se desbarata. Claro, para no estar yo así también. Aparte que sí, tú estás así y yo pues sí, muy bien, tal, la verdad es que es un juegazo, tal, pues va a quedar como de como quieras. A ver, yo lo hago así porque, yo qué sé, quedaría un poco raro que tú estuvieras hablando para un lado y yo así, para el otro lado, y es como, no nos estamos hablando entre nosotros, esto es una puta mierda, son unos putos descoordinados, ¿sabes? Parecemos, no, además, si yo te estoy viendo ahora mismo. Parecemos pasajeros en un tren, ¿sabes? Estamos aquí como dándonos voces entre nosotros y solo falta que pase el revisor de mi ventana a la tuya. ¿Me puedes pasar, Monty, el mando que está ahí detrás mío? Estaría cojonudo, ¿sabes? ¿Tienes algo de ver? Sí, hago así, ¿sabes? Y hago así y aparece mi mano por tu... ¿sabes? ¿Puedes pasarlo? Hazlo, prueba. ¿Hago? Bien, muchas gracias. ¿Se ha transformado? Tenemos un problema con el espacio-tiempo en este podcast.